Hoy tenemos con nosotros a Fernando Gallego, uno de los joyeros más conocidos aquí en Galicia, y con él vamos a hablar de moda y de muchas cosas más. A mí me hace especial ilusión porque soy muy fan de todo lo que hace, de sus piezas y de ver también cómo desde una pequeña aldea de Galicia, desde Serra de Outes, es capaz de poner sus joyas y sus piezas en todo el mundo. Es lo que tiene la globalización y las redes sociales. Y estar conectado a internet, ¿no, Fernando? Efectivamente, es estar en los tiempos en los que estamos y seguir el ritmo, claro que sí. Se puede vender desde un pueblo pequeño a cualquier parte del mundo. Y cuando hicimos nuestra primera venta a Australia, para mí fue la demostración de que no nos habíamos equivocado. Antes pensaba, ¿será buen sitio tener una tienda o un negocio en tal ciudad, en tal pueblo? Pero ahora realmente puedes estar donde quieras, que las piezas y lo que estás haciendo llega. Sí, a mí el punto de venta físico me parece importante, pero es asombroso lo que la gente pues puede, sin ningún tipo de problema. Además, yo creo que incluso fuera de España la gente está más acostumbrada a comprar online y, por supuesto, le das todas las garantías de devolución o de recogida si no estás satisfecho. Entonces, pero la gente lo compra con muchísima tranquilidad, incluso piezas de valor elevado. Y no hay problema. Incluso piezas como joyas, que es como que es una cosa que te apetece ver, que te apetece ver exactamente cómo queda, tocarla, ¿no? Y yo, si puede ser, siempre recomiendo verlas en directo, pero evidentemente, si queremos algo que no lo encuentras en tu país y tienes que hacerlo online, bueno, pues que la empresa sea una empresa fiable. Hombre, si te cae un poco lejos, como Nueva Zelanda, casi, ¿no? Pues sí, casi que no te compensa venir. Bueno, pues Fernando, yo lo conocí a sus piezas y además conocemos a amigos comunes que las lucen a menudo, pero lo conocí personalmente en una aventura marciana de martes. Efectivamente. Que a mí me hizo especial ilusión. Químico de profesión, que fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. Sí, de formación, bueno, yo aprendí el oficio de joyero con mi padre, pero luego hice mis estudios y siempre tuve lo de la joyería ahí en mente porque me gustaba y porque se me daba bien. Y cuando acabé la carrera, bueno, pues al final acabé dedicándome al oficio aprendido desde pequeño, sí. Oye, ¿cómo se hace esa transición? Porque ayudabas en el taller de tu padre para quitarte un dinerillo mientras estudiabas y de repente dices, bueno, realmente a lo que quiero dedicarme, que además no tiene nada que ver, es a esto, y haces ese paso profesional. Sí, bueno, pues es quizás porque realmente la gente que tiene una vocación muy clara, yo siempre los he envidiado mucho, pero yo siempre he sido un poco picaflor y me gustaban muchísimas cosas, pero me di cuenta de que lo que realmente sabía hacer y me podía servir para ganarme la vida y disfrutaba haciendo era lo de la joyería y no otras cosas a lo mejor que había probado o empezado a hacer. Entonces, por eso al final acabé dedicándome a esto y bueno, ahí sigo después de 30 años y muy contento. De 30 años y 15 años en, más o menos en Serra de Outes. Sí, en Outes, que me establecí allí cuando me casé con mi mujer, con Paula. Paula Iglesias, que es la otra mitad. Exacto, de Fernando. El 50% fundamental. Y bueno, decidimos abrir nuestra tienda, al principio una tienda muy humilde, con más ilusiones que cosas para enseñar, pero en un pueblecito pequeño, pero que teníamos la idea de poder realmente funcionar bien, trabajar, y fuimos haciendo clientela, no solo de este pueblo, sino de los alrededores, y cada vez venía gente, bueno, pues de más lejos, y que escuchaban hablar de ti, por el boca a boca, y luego también empezamos a trabajar el tema pues darnos a conocer a través del mundo online, que también, bueno, pues nos ha servido mucho. Oye, ¿cómo fue la primera pieza que hiciste? ¿Uno pues, se recuerda de eso? ¿Cómo era esa primera pieza? ¿Qué querías hacer exactamente y cuando ya la tienes materializada? La primera pieza, sí, digamos, de entidad, porque bueno, cuando vas aprendiendo, pues vas haciendo primero cosas sencillas del estilo, pues el cierre de unos pendientes o anillas, cosas así, ¿no? Pero la primera pieza de entidad, yo creo que tenía 14 años y se le hice para una novia que tenía en el instituto. Eso te iba a decir yo. Al final no me cuentes milongadas de no sé lo que quiero hacer, lo que querías era ligar. Sí, la verdad es que también eso es fundamental, lo reconozco. Y bueno, y funcionaba. Bueno, sí. Esa pieza de 14 años, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Anillos, pendientes, tal o cada pieza es un...? Ay, es difícil eso que me preguntas, pero quizás lo que más hago al final, si lo pienso, son anillos.
También me parece lo más difícil. Pues, fíjate. Sin embargo, a mí es donde escultóricamente puedo trabajar y hacer cosas más diferentes. Pero bueno, en pendiente también, en colgante también. Pero quizás lo que menos, las pulseras, a lo mejor, a la hora de hacerlas, digo, en taller, y lo que más, los anillos, sí. Sí, puede ser. Bueno, y ahora también bajo el sello de Galicia Calidad, ¿no? Cuatro sí, colecciones. Hace tiempo que tenemos ya, entramos con una colección, luego con otra. Ahora mismo tenemos cuatro colecciones con el sello de Galicia Calidad, que bueno, es una... ¿Qué es te un aporta? Respaldo. Un respaldo. Exacto, Galicia Calidad es un respaldo. Pues, por ejemplo, hace poco hicimos una exposición aquí en Santiago y fue organizada y llevada a cabo por Galicia Calidad. Son gente que tiene muchas ganas de trabajar. Yo estoy muy contento con ellos porque les veo realmente inquietudes, escuchan, están dispuestos a aceptar sugerencias e ideas, y luego, bueno, pues tienen ganas de que realmente los productos gallegos salgan afuera y estén respaldados por algo que realmente la gente identifique como algo que sí que es de calidad. Y la verdad es que cuando vas por ahí fuera, la gente, cuando dice Galicia Calidad, aunque lo pueda decir un poco de broma por el contexto en el que, mejor, que estás hablando, sí que lo tienen como algo bueno, algo que realmente es un respaldo positivo. O sea que yo creo al que final es casi como que te garantiza las piezas. Sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, las joyas, para estar en Galicia Calidad, tienen que tener unos mínimos bastante exigentes de terminación, de calidad, garantía, estuchado, presentación. Entonces, una joya de Galicia Calidad, sea mía o de cualquier otro compañero que está en Galicia Calidad, va a ser una joya que está bien hecha, eso seguro. Bueno, hablamos un poco más al detalle de las colecciones. A mí me pareció fascinante la colección de alianzas que tenéis. Esas alianzas que además tienen una leyenda tan especial y que están diseñadas con tanto mimo, que parece que en alianzas todo está inventado, una alianza es una alianza, y de repente llega Fernando y le da una vuelta a todo esto, ¿no? Sí, a veces es dar una vuelta, porque, como tú dices, se llevan haciendo alianzas toda la vida, hace ahora ya tiempo que se presentan a la gente otros modelos y parece que está todo hecho, pero siempre hay un hueco un poquito para la creatividad. Y sobre todo, a mí de las alianzas lo que me gusta es que no sean fabricadas en serie, sino que sean hechas a mano para cada pareja. Hablamos con ellos, bien sea en nuestra tienda o bien online, porque la verdad es que las alianzas nos las están cargando desde todas partes de España y alguna incluso desde Francia, Canadá también. Y las diseñamos y las hacemos para cada persona. Si la persona tiene algo que aportar al diseño, podemos meter esa también aportación de la persona a ese diseño. Y entonces, algo que tiene un valor sentimental importante, que va a acompañar a esa pareja en principio toda la vida, bueno, pues que sea algo hecho a mano para ellos me parece que le da su verdadero valor. Y después lo de la leyenda que decías es porque dentro les ponemos un rubí. Ese rubí es nuestra marca, y también porque en la antigua Roma se decía que un rubí en contacto con la piel traía pasión, buena fortuna y buena salud. Entonces, bueno, son todo cosas que hay que desear a una pareja que se casa. Fernando Gallego, que no lleva alianza. No llevo alianza porque estoy casado. La tuya dámela a mí, que no hay ningún problema, te la luzco yo. Tengo un problema, y es que como yo trabajo en la mesa, en el taller, con la herramienta, la alianza se me clava en los dedos, entonces bueno, me la quito. No hay problema porque ella. Paula ya lleva a ella por los lleva dos. Ella por mí. Lleva ella por los dos. Bueno, unas alianzas que además yo creo que le da ese punto tan bonito que decía yo y tan romántico al mismo tiempo, y lo hace tan personal. Y otra de las colecciones que tenéis también así maravillosas son los apilables. Las apilables son una colección de anillos que se pueden poner juntos o por separado, de líneas muy puras pero con un poquito de volumen, y es un anillo que, bueno, pues estamos contentos con él porque los clientes nos hablan siempre de maravillas de lo que llaman la atención, de que gustan mucho. Y puedes combinarlos y hacer un día una combinación con brillantes, otra sin brillantes, en oro blanco, rosa, amarillo. Y bueno, es una colección que nos da muchas satisfacciones, la verdad. ¿Cuáles se vende más fuera? ¿Hay alguna que tiene especialmente...? Fuera de apilables, a ver, quizás siempre hay piezas que a lo mejor por precio se venden más, porque son a lo mejor más asequibles, y otras que son más difíciles de vender, aunque son mucho más bonitas, quién sabe, ¿no? para gustos, pero que a lo mejor, pues como que llevan muchos brillantes, pues ya se van a un precio más alto. Pero quizás la que mejor es el modelo mordisco, que lleva un pequeño mordisquito lleno de brillantes. Ese es un modelo que gusta mucho. Oye, qué sugerente el nombre de mordisco. Sí. ¿Bautizas todas las piezas? Si me sugieren algo, sí. Si no, tampoco nos volvemos locos por ponerle nombre a las cosas. Pero realmente muchas veces sí que están inspiradas en algo. Llegamos a ese punto de
pásame aquella que diseñé el martes 24. Exacto. No, no, hay que ser natural. Si te dice esto debería llamarse así, bueno, pues se le pone nombre. Las piezas que te hablan. Exacto, sí, sí. Bueno, y una de las colecciones también que tenéis así muy especiales, que decíamos, es casi como lo que entra un poco todo, es la de inspiración, ¿no? Sí, ahí es un poquito eso, cajón desastre, porque pues tengo una pieza, por ejemplo, que está inspirada en una película en 2001, una Odisea del espacio de Kubrick, y es una sortija cúbica, y entonces jugando con el concepto de Kubrick y cúbico, pues hice ese diseño. Y no es una sortija para cinéfilos, no se trata de eso, que es un poco friki, sino que simplemente tiene ese nombre porque está inspirada en eso, pero bueno. Y después pues hay otras inspiradas en cuadros de Mondrian o de Modigliani, en música o incluso en arquitectura, en edificios de arquitectos que me gustan, pues también tengo algunas sortijas o piezas que están inspiradas en sus edificios. Quizás son un poco las que son más diferentes, por decirlo de alguna forma, porque ninguna se parece una a otra y son cosas muy, muy especiales que las estamos viendo. Y también por encargo, si yo llego y te digo, me apetece una pieza que no sé muy bien qué quiero hacer con esto, pero... Sí, sí, es algo que hacemos muy, muy frecuentemente. Y muchas veces también porque las personas a lo mejor tienen cosas viejas de oro que no se ponen porque están pasadas de moda, están rotas o no les gustan. Y entonces pues ese oro se puede reciclar, que es algo interesante, porque además nosotros utilizamos muchísimo oro reciclado, es algo que tiene menos impacto sobre el planeta que la minería. Sí. Y la mayoría del oro que utilizamos al fin y al cabo viene siendo reciclado desde hace ya cientos de años, ¿no? Y entonces una persona que a lo mejor pues tiene incluso su oro, te lo trae y te dice, ¿qué me puedo hacer con esto? Me apetecía pues un anillo, unos pendientes largos, cortos, y bueno, empezamos a hablar, a enseñarle cosas para ver cuál es su estilo, y en función de lo que le apetece pues le podemos hacer un diseño o a lo mejor puede elegir unos diseños que tenemos nosotros. Y bueno, si la persona pone el material, las joyas salen muchísimo más baratas, claro, porque lo caro en la joyería no es la mano de obra, sino los materiales con los que están hechas las cosas. Bueno, y de repente encontramos una colección que a mí me parece lo más fascinante, y prueba de ello es que va con premio incluido en el último salón de joyería en Madrid, que es Antiques, ¿no? Sí, Antiques es una colección que es la que quizás yo le tengo más cariño, porque siempre me gustó mucho la historia, era otra de las cosas que iba a estudiar, y siempre he leído mucho sobre historia, novela histórica o ensayo, y me interesaban las antigüedades. Y entonces empecé a tener una pequeña colección de antigüedades, una colección personal, muy humilde, pues de estas pequeñas cosas que puedes comprar en un anticuario en Madrid, en Barcelona o en Londres, y tenerlas en tu casa. Pero luego pensé que había cosas que se podrían convertir en joyas y llevarse puestas. Algunas de ellas ya habían sido llevadas por alguien, pues a lo mejor un amuleto egipcio, por ejemplo, como algunos que tenemos, pues tienen 3.000 o 2.500 años y fueron llevados por alguien entonces, es decir, una chica como tú, egipcia, imagínate, pues... Sí, sí, que a mí me pega un montón, sí, además. Tú con tu flequillo y tal, ¿verdad? Pues imagínate tú en Tebas, hace 2.500 años, pues llevando un amuleto egipcio. Ese amuleto egipcio pasó al olvido, pasaron 2.500 años por encima y después acabó en un anticuario. Y ese anticuario, por ejemplo, a lo mejor de Londres, pues se lo vendió a un anticuario de Madrid, que a lo mejor se lo compré yo, y lo convierto en una joya y se vuelve a llevar puesta. Y ahí es donde se cierra un poco el círculo. Es decir, vuelve después de 2.500 años a la vida, a lo que fue creada para ser un amuleto que lo llevase alguien. Entonces yo lo que hago es hacerle una montura en oro, a veces con piedras, otras veces simplemente de oro, para que pueda ser usada. La montura siempre se adapta a la antigüedad, nunca alteramos la antigüedad para que no pierda valor, y le entregamos al cliente, con la pieza, el certificado del anticuario original, y el nuestro también, de Galicia Calidades, para que la persona tenga la garantía de que esa pieza es auténtica y que tiene 2.500 años, que no procede de ningún tipo de espolio, que es del mercado legal de antigüedades. Fundamental eso también, para que la pieza sea completamente segura y legal. Y bueno, claro, entonces lo que hacemos es eso, devolver a la vida piezas de que tienen tantos miles de años, que me parece algo precioso porque no sabemos de qué cosas pudieron ser testigos. Que es muy bonito porque aparte de hacer piezas maravillosas, lo cuentas tan maravillosamente bien, que es como que, ¿no? Estás comprando esa pieza así con... Bueno, porque me apasiona. Realmente, cuando estás a lo mejor explicándole a un cliente una pieza y le dices, pues esto es una flecha persa,
tiene 2.700 años y proviene de la región de Luristán. Y allí, bueno, pues pasaron babilonios, pasaron los caldeos, pasaron los escitas, pasaron tantas culturas por allí. Y claro, toda esa historia acumulada la estás teniendo en la mano. Y ya simplemente tocarlas a mí me produce una sensación. Y a la gente que tiene una sensibilidad también se la produce. Y bueno, saber que llevas una pieza que podría estar en una vitrina en tu casa, pero que la puedes llevar puesta, que tiene toda esa historia, o una moneda romana, me parece algo maravilloso. Bueno, es que además yo creo que las joyas que ya se prestan tanto a eso, ¿no? Que tienen esa carga emocional también importante cuando tienes eso, pues a lo mejor una moneda a la que le tienes muchísimo cariño y que has heredado, sí. O que te han regalado y tal, pues es como la puedo incluso llevar puesta y hacer más mía, ¿no? Sí, cualquier cosa que realmente puede ser algo que tenga un valor sentimental. Pero real, lo que me gusta de las joyas es que yo creo que es lo que más encierra un valor sentimental. Es decir, si tú te casas con los pendientes que eran de tu abuela, o tienes aquella pulserita que a lo mejor no vale nada porque económicamente no es lo importante, pero sin embargo para ti te tienes mucho cariño porque la llevó alguien querido muchos años. Entonces, cuando la llevas tú es como si esa persona estuviera contigo. Eso que tienen las joyas, que yo le llamo que son recipientes de sentimientos, no lo tienen otros productos. Sí, absolutamente de acuerdo. Bueno, y unas joyas que encantan y que vemos mucho por ahí, no solo en tu página web y tal, sino también a las celebrities que se han rendido a las piezas de Fernando Gallego. Pues sí, la verdad es que en ese sentido también, por ejemplo, con la colección Antis, lo que demuestra que son unas piezas que tienen ese valor especial y que mucha gente lo aprecia, es que pues ha habido personas que a lo mejor se mueven en un mundo que podrían y tienen ofertas de piezas de muchísimo más valor. Pues a lo mejor piezas tienen casas de joyería que les ofrecen, imagínate, lucir una pieza, una joya con diamantes de 10.000 euros, o de 20.000 o de 30.000 euros. Y sin embargo, a lo mejor pues no aceptan ellos ese ofrecimiento. Y sin embargo, a lo mejor aceptaron el mío, que es una pieza que a lo mejor, que evidentemente no es tan cara, pero que sí que encierra esa historia ese y plus, esa, sí. Ese plus. Y entonces, bueno, pues sí, pues por ejemplo, Espido Freire, ha salido con una pulsera nuestra, con una moneda romana. Se la vi. Después Cristina Castaño también, que lleva una pulsera con una moneda de Julia Domna, que ahora está muy de actualidad por la novela de Posteguillo que habla sobre ella. Y una moneda pues, que tiene 1900 años. Y Eva González, recientemente también con un colgante también, que nos lo sacó en televisión también, y estaba guapísima con él y le queda estupendamente. Y bueno, después, pues, por ejemplo, Pedro Sandoval, el pintor, pues es una persona que es un loco de nuestras piezas, le encantan, tiene varias, es cliente y amigo. Y pues es una persona también que nos lo dio a conocer también en otros sitios, porque el mercado, si hablamos ahora ya de lo que es economía, lo difícil, aunque tengas un producto estupendo, perdón por la inmodestia, que ¿no? Que lo pero, tienes, ya te pero, lo digo yo, para que no parezca. Aunque tengas un producto estupendo, si no lo conocen en otros sitios, al final pues te lo quedas tú y la gente más cercana. Entonces la manera de hacerlo llegar muchas veces es gracias a estas colaboraciones con gente famosa que tienen muchísimo impacto. Bueno, el boca a boca o cuando de repente pues lo ves, yo voy a reconocer que, por ejemplo, tus piezas yo las conocí a través de María Barros, que de repente colgó en su Instagram, un beso enorme desde aquí a María Barros, que es adorable. Un besazo. Y María Barros, que de repente colgó en su Instagram una pieza de me encanta, estoy súper emocionada con tal, y de repente, ¡ah, qué bonito! Voy a investigar, ¿no? Y entonces es como llega. Sí. ¿No? Y bueno, también es verdad que cuando ves las piezas puestas en alguien, es que ya le das, estás dando vida a esas piezas. Eso es cierto, la pieza puesta gana muchísimo. Y sobre todo si es alguien como María, que es una persona que tiene toda esa sensibilidad para apreciar la belleza y la historia de las cosas. Claro que sí. Y ver las puestas, bueno, pues es eso. No sé, sobre todo en el mundo de las redes, pues gente que tiene 1 millón o 1,5 millones de seguidores, pues de repente es una publicidad muy, muy, muy interesante. Y bueno, ahí estamos. Bueno, pues esperamos verte mucho por aquí, que nos sigas trayendo piezas y contándonos historias tan bonitas como estas que nos has contado. Yo contigo encantado lo que tú me pidas. Bueno, pues el Chester es tuyo, que lo sepas, la mitad. Porque creo que es la única vez que he estado en mi vida sentada así, que estoy como, vamos, me falta el cóctel, la margarita, que me pongan un margarita sí, que ya. Que nos traigan algo. Fernando, encantadísima de que hayas estado. Lo mismo digo, muchísimas gracias.
Y nosotros seguimos avanzando en el programa y ahora toca ver qué nos propone hoy Natalia Alcaide en su sección La mirada de Natalia. Pues lo prometido es deuda y Natalia Alcaide es una mujer de palabras. Se nos iba a Sevilla y prometió traernos ruta de tiendas, lo más de lo más de lo más que hay por allí y además toda la estética sevillana a nuestro plató. Y aquí estamos, flores en el pelo y abanicos que no falten y hasta castañuelas. Muy buenas noches, Ana. Tú ya ves que tus palabras son órdenes para mí. He buscado las flores, las he traído, he hecho una reinterpretación en pantalón, para modernizarlo un poco, pero no me digas que aquí no es un plató andaluz como es debido. O sea, traemos un poco de alegría, ¿no? De color y vida, que es lo que más me gusta a mí. Bueno, tú además vienes a medio camino entre esa Frida Kahlo, que es lo que se lleva ahora, y ese toque andaluz del sur, que me ha gustado mucho. Sí. Te has sentado bien, Sevilla. Me encanta. Tú ya sabes que a mí lo que es el calor disfruto muchísimo, o sea, la famosa frase, Sevilla es una maravilla siempre, o sea, ahí como lo dejamos porque me encanta. Y además lo que me gusta es ese cambio de temperatura que tanto necesito, mi cuerpo necesita calor. Yo ya conocía Sevilla, pero vuelvo otra vez porque, bueno, por motivos personales, pues volvemos muchas veces a muchos sitios porque me encanta. Una cosa bonita hay que repetirla muchas veces, ¿no? Como un buen plato siempre de comida. Siempre descubres algo nuevo, además. Sí, ¿no? Sí. Y además esta ruta de tiendas, cada vez que he descubierto alguna tienda muy interesante que me gusta más, ya sé que todo el mundo puede ir a comprar los objetos típicos, podemos hacer miles de rutas de tiendas más artesanas, más modernas, pero yo voy a mi ruta de tiendas ya muy marcado, muy bien la lección aprendida de algo que nos... Que nos gusta un poquito más para dar un poco de gracia a esta ruta de tiendas. O sea, las calles comerciales, como vemos, tú ya conoces Sevilla bien, están en el centro de la ciudad, como la mayoría, y hay un triángulo formado entre la Campana de San Francisco y la del Salvador. En ella hay muchísimas calles paralelas, como la Sierpe, Tetuán, O'Donnell, Rioja, y bueno, hay muchísimo interés y encanto en todas esas calles, pero yo he empezado desde la Campana, la he empezado desde la Plaza del Duque, hasta el Corte Inglés, que es un buen sitio para empezar, y me habían recomendado la Plaza Nueva, donde allí había, bueno, marcas y firmas muy conocidas, como puede ser gallegas como Roberto Verino, Purificación García, Carolina Herrera, Loewe, joyerías como Rolex, Tous. Entonces, después de ver más o menos esa serie de tiendas, pues a partir de ahí fui ya peatonalizadas, fui caminando y descubriendo. Aquí estoy en la calle Sierpes, como ves, no llevo chaqueta, que lo sepas, mi brazo, le faltaba algo al brazo, porque tengo la costumbre de salir siempre con, estropeamos siempre un vestido, pero dice, ¿qué le pongo encima? Y yo, ya está, a estropearlo. Ahí no tenía que estropear nada, yo ya llevaba mi traje ya preparado para mi abanico, mis castañuelas y todo lo posible. Entonces empecé por la calle Sierpes, que es una calle ya muy conocida, que tú ya me la habías recomendado también, y que es comercial desde el siglo XV y siempre ha sido muy, muy importante como comercio. Es muy bulliciosa, es peatonal, está llena de tiendas de firmas nacionales e internacionales que todas conocemos, de nuestro mundo Inditex, OHM, de otro tipo de comercios que todo el mundo sabe, de low cost, y que está muy bien, que convive muy bien con los típicos de artesanía, donde ahí entré a comprar las castañuelas típicas, los abanicos, aquí en esta calle he comprado, en esta tienda abanicos, que bueno, está muy llena porque es típico, parece que es típico comprar estas cosas, aunque después no los usemos, o solamente para el programa, como vemos aquí, pero bueno, hay que traerse siempre algo típico, ¿no? En verano esta calle pues se tapa con grandes toldos para que el calor, ya sabes, y después hacer un paseo de tiempo. Aquí pondríamos paraguas, ¿no? Bueno, voy a dejar de ver el tiempo que me supera. Por favor, una tela impermeable, nos haría falta, pero allí en el verano pues ponen todas las calles con los toldos para hacer sombreado, esos toldos de vela tan maravillosos y que además le quedan fenomenal a la estética que para tiene. Que no haya más un desmayo que puede pasar, incluida yo. La paralela a esta calle Sierpes es la calle Tetuán, muy conocida también en la O'Donnell, la calle Cuña, más conocida por los complementos de bodas, de telas y trajes de flamenca. Ahí me he parado yo, que lo sepáis. ¿Te has traído un traje de Faralaes? No lo he traído porque, claro, yo quería probarme y había una cola inmensa y para probarme algo, y yo qué sé, hay que tomar las medidas y tal, pero es que estuve a punto, es que me parecen maravillosos y digo, ¿para qué los pongo?
Sí, después me vengo para aquí y me iba a decir si voy con un traje de estos. Yo hoy ya me vestí aquí porque dije, esta señora me detienen, porque allí puede ser más normal, pero aquí, vamos, ¿dónde va esta señora con este tocado? Pero bueno, ganas muchísimas, y yo creo que alguna vez tendré uno, aunque solo sea para abrir el armario y ver algo tan bonito, con tanto color. Tan bonito como esos trajes de gitana. Pero he hecho una compra, mira, he hecho una compra, porque he ido a una tienda que se llama Rosario Carmona. ¿Qué más andaluz que puede ser esa tienda, Rosario Carmona? Nada, yo dije Carmona y fui. Imposible. Entonces es una tienda que me pareció muy graciosa, porque esta es la duquesa de Alba, pop. Y dije yo, es que es lo más, me parece un personaje muy sevillano, y bueno, hacen la reinterpretación de, por ejemplo, de Chanel con volantes, con mensajes, ponían, por ejemplo, camisetas que solo las puedes encontrar en esta tienda, y con lunares, con lazos, o sea, es muy típico ir así. Y yo dije, bueno, pues voy a traer a mi duquesa de Alba Pop, que por cierto ya ha estrenado la falda, me parece lo más de divertida, y me refleja absolutamente. Y después, bueno, he traído más cosas, pero a lo largo de todo esto también quiero comentar que hay una tienda que es muy famosa en Sevilla, que yo la recomiendo, que está en la calle Muñoz Olivet, que se llama Cincirella, que además es un diseñador californiano, mira tú, un californiano en Sevilla, que hace moda bastante andaluza, ¿no? Y es muy conocido por las celebrities y las Instagramers más famosas del momento, que tienen que llevar su... Y dije yo, ahí voy yo directa, ¿no? Y la recomiendo porque es muy divertida, es una de las tiendas nuevas que hay, que bueno, que vuelves a Sevilla y siempre, ya la puedes ver la próxima vez. La próxima vez que vaya me iré a verla. Y después he hecho una ruta de tiendas que he calificado como mis favoritas. Después de posar en el mapa de rigor, que veíamos ahí. Con A Coruña, que no falten las raíces gallegas, ese es el punto morriñoso. Sí. Pero si la rescata Iria antes, la foto está, la he colocado con mi vestido de flor, una coruñesa en Andalucía. Y yo ahí, es típico ir a ese lugar, a sentarse y decir, aquí estamos nosotros los gallegos de La Coruña, de toda la provincia de Galicia, y bueno, me parece precioso esta foto, porque recuerdo, pero ya veis, típica de flores. Yo es que a todo le puse flores todos los días iba con vestido de flores, estaba emocionadísima. Y bueno, y ahora ya te digo las tiendas las que más, mis favoritas. Con las bueno, que te quedarías. Sí, la calle Alfalfa. Es que me encantó ese nombre, ya me parece, vamos, la calle Alfalfa. Ahí voy yo. Hay una tienda que se llama MKR, que es una tienda multimarca que de hombres y mujeres, que acaba de abrir justo un día antes de que yo la visitara. Y es una tienda muy novedosa allí, que tiene encontradas marcas como Golden Goose, Kenzo, Lagerfeld, Mochino. Pero ¿por qué me ha interesado tanto? Es preciosa por dentro. Porque convive muy, muy, muy bien con diseñadores impresionantes, como pueden ser españoles, como Paloma Spain. ¿Eres fan de Paloma Spain? ¿Tú? Bueno, tengo mis momentos. Hay momentos que digo, no entiendo nada, y otros momentos digo, pues es una genialidad. Pero yo creo que la moda es eso, ¿no? Que tenga eso que te sorprenda. A ver, es una moda masculina. Solamente diseña para hombres, como él dice, yo no diseño para mujeres. En cambio, entre sus seguidoras, y ha vestido a Beyoncé, a Rosalía, a un montón de mujeres. Este lo he tenido yo en mis manos, esa pluma, por eso me gustaba esta tienda, porque justo me pareció chocante, él viste para hombres y estaba en la sección de mujer. Entonces, ¿cómo reinterpretamos eso? Dije yo, bueno, lo raro, que es lo que a mí me gusta siempre, lo distinto, pues bueno, pues conviven justo en el perchero de las mujeres. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene una costura tradicional, es una Palomo es como muy extravagante, entonces yo no sé si a veces es lo que más le interesa sorprender o es un abandonado de la buena costura, pero cuando lees más o menos toda su proyección, pues tú ya ves que sabe mucho de costura, todo el mundo lo conoce ahora por el programa de costura de la televisión, pero se formó en el London College of Fashion y en el Central Saint Martins, que son los mejores, o sea, allí se gradúan los que realmente saben coger una aguja y una... Entonces entiendo que él es calidad, artesanía, pero ya lleva su octava colección, y ahora el 18 de junio pues presenta otra colección en París, o sea, estamos hablando ya de palabras mayores. Ahora en Nueva York pues está Balenciaga, y al lado de él ponen a Paloma Spain. Vamos, yo no sé hasta qué punto los que saben lo que tienen que hacer. A mí me parece demasiado, no sé, mezclarlos, pero como soy a lo mejor un ignorante en eso, vamos a dejar que los que saben, pues que lo hagan así. Yo, para mí es Balenciaga, 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 Balenciaga. Para lo mejor yo quiero pensar que es más moda, más espectáculo,
Pero bueno, lo que vi yo allí con plumas y tal, me lo hubiese traído si fuera más barato. Me probé una túnica muy bonita, que con grandes botones, porque claro, es una túnica que es unisex. Y bueno, costaba alrededor de 1.300 euros y quedó en el perchero, por supuesto, ¿no? Pero para que os des cuenta que es una moda que se cotiza como un artículo de lujo. A ver, ¿a ti te gusta Paloma Spain? No mucho. ¿Ves? Ya sabía yo. Es que no es mi punto. No tienes mi punto, ese debate. Pero bueno. ¿No? Sí. Después había otra tienda que me gusta mucho, a las que le gustan las tiendas multimarca, como a mí, que también es nueva, que está en la calle Constitución, bueno, en la calle justo Adolfo Rodríguez Jurado, quien quiera ir, pues tiene todo el mundo Gucci a sus pies, tiene una muy honorable representación de marcas internacionales, tipo Prada, Salvatore Ferragamo, Chloé, etcétera, etcétera. Esas tiendas multimarca las puedes encontrar en muchos sitios, pero bueno, siempre hay clientes, me hablé con los de la tienda, y me dicen que tienen muchos más clientes extranjeros que piden esas marcas que que la gente sevillana. Por cierto, que quiero decir desde aquí, que nadie me oye, que no me gustaron nada como visten. En Sevilla, ¿no? Sí, es una maravilla, pero no me gustó mucho. ¿No te gustó mucho el street style sevillano? No había nada que decir, después, bueno... A ver, era el mes de mayo que fui yo, pues mes de las comuniones, ¿no? Bajaban gente en autobús en la calle Triana, pues ir a comer a los restaurantes típicos para hacer las comuniones. Bueno, pues yo miré a todas las muchachas, todas habidas y por haber, eran todas exactamente iguales. O sea, parece que han comprado en la misma tienda la misma versión de vestido. Liso completamente, pues en mono pantalón o en vestido con el lazo aquí recogido, por debajo de la rodilla, exactamente manga abullonada, todo exactamente igual. Lo único que era destacable eran los cinturones, parece que todas las comuniones se habían puesto de acuerdo, ahí lo dejo, los cinturones, los tocados y las pamelas de rigor, pues para un lado con las flores y tal. O sea, era ver uno y ver todo. En mi vista era boom. Dije, pero ¿dónde está? Bueno, y los chicos así de, digamos, sí, del street style, de chico que voy bien, es todo Scalpers, o sea, son la tienda y vamos, te vas al María Trifulca o a la terraza de Lemmy y es, vamos, todos los chicos van de Scalpers. Todos. Pero aún prefiero los chicos, ¿no?, que las chicas. Las chicas ya con sus sandalitas de, bueno, y estas cosas, yo es que eran todas iguales. Hay un estampado. Íbamos tú y yo, y de verdad que entonces ya se iban a parar, porque ni lunares siquiera, que yo dije, bueno, lunares, no, todos lisos. Oye, o sea, para lunares, por cierto, lo voy a hacer aquí, ¿sabes que hay siempre una prenda que es como que se te mete aquí y dices, sí, de verdad, hay alguien que no tenga esta prenda en su armario, que es la gracia de la batamanta esta que tenía esa bufanda de cuadros de Zara? Bueno, pues el vestido de lunares. ¿Hay alguien que no tenga ese vestido de lunares blanco con lunares negro? ¿Sabes cuál es, verdad? Sí. Vale, pues hay alguien que no tenga ese vestido de lunares de Zara. Es lo que siempre digo yo. O sea, que me dicen, es muy bonito. Sí, es muy bonito. Me gusta mucho el mundo y dices, pero qué manera de uniformarnos. Si tú sabes que hay lista de espera para ese vestido, ¿para qué lo vas a comprar? Para ser una más, digo yo, de verdad, forma parte de algo. No lo puedo soportar, ¿eh? O sea, por muy bonito, ni nada de lunares, o sea, que sea un poco distinta. También te voy a comentar otra cosa. De moda, así, andaluza. Para que entiendas ahora mi reinterpretación. Cuenta. Cuento. Soy todo oído. Y vista, porque mira cómo me muevo. Incluso con las flores tengo oído. Mira esta foto. Ahora entiendes mi tocado. Rocío Peralta. Por supuesto. Ahora lo entendemos. Mira qué foto más bonita. Un traje de andaluza en verde fosforito. Aquí tenemos la tendencia. Las tres flores, en lo alto, la exageración, la mezcla de color, la reinterpretación de Frida Kahlo, los pendientes, la fruta, o sea, todo es pintura. Bueno, pues eso es lo que yo he intentado hacer en plan casero, ¿no? Con que no podía traer todo, ojalá pudiera traer algo de Rocío Peralta, pero bueno, la traigo hasta aquí porque es muy famosa en Sevilla, es la preferida de la jet set sevillana, y ella descarta dedicarse al pret-à-porter, o sea, ni a las novias, ella solamente diseña vestidos de flamenca, y dice, es un vestido que favorece a todas las mujeres, y no hay que se encuentre fea vestida de flamenca, y es verdad, o sea, ahora acaba de presentar su colección Génesis con muchísimo éxito, mira también las flores como se colocan ahora, es maravillosa, esta colección triunfó en la Feria de Sevilla y yo quería dar mi pequeño homenaje a Rocío Peralta, porque claro, Rocío Peralta es una mujer que empezó, tiene un apellido muy, muy consolero allí. ¿Quieres que te cuente algo de Rocío Peralta? Cuéntamelo, yo me encanta. Yo soy amiga de sus padres. Fíjate. Rafael Peralta, el rejoneador, bueno, tenemos un amigo común y coincidí así en un veranito con ellos.
y tiene una madre tan absolutamente maravillosa, Mamer, que es espectacular. Es que todo el mundo me dice que de trato es muy agradable, incluso la diseñadora. La familia es... Yo a Rocío personalmente no la conozco. Uh-huh. La conozco porque cuando conocí a sus padres dijo, bueno, pues mi hija es diseñadora, ese rollo, sí, ¿no? Sí, sí. Y tal. Y su madre es ideal. O sea, estas personas, yo la conocí un verano y entonces la recuerdo pues con un pantalón cortito, una camisa uh-huh. vaquera y tal, así. Pero súper ideal, ideal, ideal. Pues ideal, ideal, la madre de Rocío Peralta. Pero son muy guapas todas las hermanas. Guapas porque yo marinas. Me acuerdo de verles unas fotos de la boda de una de las hijas y tal, y bueno, eran espectaculares. Pues ella ha arrasado, ella se dedicaba al negocio familiar, mm-hmm. familiares de Boderek y todas estas cosas que ya sabes, y se dedicaba al negocio familiar y lleva 9 años, tiene colección exitosa, y lo entiendo. Tiene muchísimo gusto, tiene clientes de toda Latinoamérica, Europa y el resto del mundo también, y clientes de Madrid, Barcelona, de Galicia, tiene muchísimos. Digo, hombre, voy a ser una futura, ya veremos. Y bueno, su colección Génesis, ya te digo, es maravillosa. Yo me he basado ahora en uno de sus diseños, ojalá fuera ese, pero bueno, hemos traído esta reinterpretación que creo que está muy adecuada. Ahora entiendes las tres flores, como si lo dice Rocío Peralta, es que voy bien. Bueno, te voy a decir una cosa, es que a mí me parece súper estiloso como las tienes. Es más, tú decías, bueno, para venir aquí y tal, en este punto flamenco, no sé qué, pero tú te pones eso en una fiesta de noche con un vestido ya mucho más no me detiene. Sobrio y tal. Bueno, yo te vería espectacular. Claro, ahí pero es que dejo. Ahí hay... Si tú me mandas, yo lo voy a hacer. Pero es lo que digo yo, la personalidad, de ir distinta a un sitio, no ir como el vestido de lunares que te lleva todo el mundo. Claro, hay gente que lo entiende y otra cosa que lo sabe interpretar porque entiende de moda, como podemos ser nosotras. Pero hay gente que dice, ¿pero dónde viene esta mujer con flores? En cambio, si estás dentro del contexto y sabes, entiendes que esto es tendencia, que ha sido número uno. Latinoamérica, por ejemplo, ahora con Peralta están encantadas, con esas tres flores como llevamos. O sea, que marcamos tendencia también aquí en Santiago, por supuesto que sí. Bueno, y no se puede una... Esto del mundo global y que el mundo es un pañuelo, lo ha demostrado también en este viaje Natalia Alcaide. Te vas a Sevilla y te encuentras a Camino Villa. A Camino Villa. Bueno, Camino Villa es una persona maravillosa que yo conocía y seguía hace mucho tiempo. Es de las típicas mujeres que a mí me gustan, que tienen una clase a raudales, que tiene mucha personalidad y jamás se pone algo que no sea único y especial. Es una mujer que ya esas las mujeres que llevan ese pelo blanco, maravilloso, que ya te digo, a mí me apasiona, ya hablo de ella, a mí me gusta. Yo soy mucho de esas mujeres que han trabajado toda su vida en el mundo de la moda. Ella ya en su León natal, pues ya tuvo la boutique más importante de España y más importante de su ciudad, y compraba ya con su hermana, colecciones que iba de Nina Ricci, Lanvin, Antonella, accesorios de Fendi, bueno, muy famosa. Entonces, más tarde por problemas, bueno, por motivos profesionales de su marido, mira qué maravillosa es, por favor, en el 83... Tiene un punto muy Diane Keaton. Sí. Sí, tiene razón. En el 83 se va a Madrid, pero allí también tiene su éxito. O sea, trabaja, colabora con la tienda Daphnis, con María Rosa Salvador, y ella allí incluso lleva esa tienda a ser la más importante de España, con su gusto. Tiene un gusto estético maravilloso, sabe diferenciar la artesanía, colabora mucho con medios profesionales, periodísticos, y es una editora de moda de las más importantes, que por cierto voy a ir a Madrid, voy a quedar con ella porque le encanta, dice que nos ve, desde aquí Camino Villa nos ve, que le encanta el programa, y dice, bueno, pues un día le haremos una entrevista, aunque sea así un ratito, porque es una persona que tiene mucho que contar, muy culta, y sale muchas primeras planas de revistas. Y bueno, pronto me veréis con ella haciendo algo interesante que vamos a hacer en Madrid. Y para mí, ella dice que la moda son piezas creadas por artistas y como tal deben tener un valor atemporal. Y además se tiene percibe la estética en este mismo, por el orden y la calidad. Es maravillosa y bueno, yo un día, si me dais permiso, pues la conoceremos a través de un reportaje. Uh-huh. Y de verdad son gente que aprendes muchísimo, porque empezó un gran éxito ahora con las redes sociales, porque hasta ahora ya era una persona muy conocida y famosa allí en Madrid, en toda España, que entendemos un poco de moda, pero a partir de las redes sociales pues tiene más de 162.000 seguidores reales, que yo siempre digo reales, por favor no hagáis caso de esos números tan grandes que hay que no son reales, y es una persona que es tan conocida y es tan maravillosa que te encantaría, porque sabe tanto,
Yo es que cuando estoy con ella me enmudezco, porque escucho, me gusta empaparme sobre todo estas mujeres que aman tanto a la belleza. Así, ahí lo dejo. Pues Camino Villa, qué mejor forma de acabar hoy tu sesión que con Natalia más floreada que nunca. Natalia Calo. Y hablando... Natalia Calo. O Peralta, no sé, reinterpretemos. Y hablando de Camino Villa. Muchísimas gracias por habernos traído estos aires del sur. Qué bien nos ve. Nos va a reñir Iria por el micrófono, pero no importa, hace calor. Bueno, pues así nos despedimos la sección de Natalia y damos la bienvenida a la de Carmen Pichel, que como siempre nos trae esos pequeños trucos para reciclar moda. Bueno, como ya visteis en los dos programas anteriores, aquí ya estamos trabajando todo el tema comuniones. Es el momento, por lo tanto, vamos a seguir con ello. Y además vamos con este trabajo de hoy a aprovechar mucho todo lo que hemos aprendido en estos dos últimos programas. Todo esto, esa idea que hemos puesto ahí en práctica, aquí esto nos va a dar una idea muy cookie, ¿eh? Porque... A ver, ¿a qué mamá no le apetece ir un poquitín a juego con su niña? Ah, pues aquí está el truco. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer o bien un bolso o una cartera. ¿Y qué vamos a hacer para que sea totalmente cookie y vayamos con nuestra niña a juego? Pues que ese prendido del pelo que hemos hecho para la peque, lo vamos a repetir y lo vamos a llevar a nuestra cartera. Y entonces vamos a ir súper cookie. Y además podemos hacer el bolso para ella y la cartera para nosotras, que eso ya es el no va más. Así que, ¿qué necesitamos? Bueno, pues todo eso que teníamos ahí de hacer el tocado y de hacer las alpargatas, todos esos retalitos. Y a mayores, un retalito que nos dé, más o menos un rectángulo de 40 por 60 centímetros, que nos dé para hacer esa cartera, que es lo que vamos a hacer hoy. Bien. La vamos a hacer muy sencillita, os voy a contar así muy por encima porque esto ya lo hemos contado más veces, pero bueno, que hacéis un rectángulo que tiene unas medidas de 26 por 35 más o menos, lo cosemos por tres de los lados y dejamos uno abierto, como veis ahí en la línea de puntos, lo cosemos por tres de los lados. En este caso, como la tela que yo he puesto es así, es un tafetán que tiene así un poquitín de cuerpo, pues lo dejo que sea, con ese poquitín de cuerpo, sin nada de entretelas ni nada, y hace ese cruc, cruc, ¿sabes? Ese charrasqueo que hace el tafetán, pues así. Bien, luego por la parte que nos ha quedado sin poner nada, ponemos una cremallera que tenga más o menos el largo todo de la abertura, esos 26 centímetros más o menos que tiene que tener. Bien, entonces ya tenemos la cartera porque hemos cosido, hemos puesto la cremallera, ya veis, es una cosa sencillita, casi como esos neceseres que hay súper sencillos, pero que al ponerle una tela magnífica y con el acabado que le vamos a dar, pues se convierte en una super cartera, porque lo que vamos a poner aquí ahora es todo lo que habíamos hecho para el tocado, el lazo de seda con el lacito más pequeño de puntilla, con la flor que habíamos hecho también de puntilla, que también ya os habíamos explicado cómo se hace, pues es colocarla sobre una de las esquinas de la cartera y ya está. Bueno, ¿qué pasa? Le podemos añadir un asa, pero que si no queréis trabajar y hacerla de tela, pues con un trocito de malla, pues puede quedar fenómeno, lo unís a una, se lo pegáis en una esquina y ya está. ¿Que no tenéis malla? ¿Seguro que tenéis alguna gargantilla que ya tenéis por ahí que no ponéis? Pues venga, esa nos vale. ¿Que lo que queremos es hacer cartera? Pues ya veis lo que queda de resultado, que es que podemos ir más cookies que pa' qué, o sea, mamá e hija, una con cartera y otra con bolso. ¿Qué es lo que hacemos? Lo mismo que hemos hecho para la cartera, pero lo trasladamos a un bolso que es cuadradito, pequeñito, con la cremallerita ahí más pequeñita, pero es el mismo trabajo, por lo tanto no os lo cuento, y le ponemos eso, la malla por arriba, que puede ser pues eso, dos tiras que quede retorcida, o la otra gargantilla que tienes en casa, que no te pones nunca, pues se la pones a la cartera de la peque, y hay que hacer otro tocado, entonces ese se lo ponemos ahí en el centro, y ya que queda monísimo, está más que precioso. Pero si lo quieres para ti, no he hecho la imagen, pero puedes poner la cadena muy larga a esa cartera y te vale para ti, o sea que de adulto, de niño, da igual, pero siempre, en este caso vamos a aprovechar todo lo que sabemos y a coordinarlo. Tú eliges cartera o bolso.
¿qué más se puede hacer? Después de todo lo que hemos aprendido y con estos tonos turquesa súper trendy para esta temporada, pues nada, a disfrutar diseñando y trabajando. Venga, nos vemos. Pues toca hablar de moda, de muchos estilismos vistos esta semana y, como no, de irnos a la alfombra roja de Cannes. Hoy, para hablar de todo esto, con nosotros Carolina Barreiro, del Corte Inglés. ¿Qué tal? Hola, Ana, encantada de estar aquí. ¿Cuánto tiempo sin visitarnos? Un poquito, sí. Tanto como, pero un poquito, sí, la verdad, encantada. Bueno, pues con ella además nos va a contar muchas tendencias que se llevan esta temporada. Y también con nosotros Carmen Juiz. ¿Qué tal? Hola. A ella la vemos un poquito más amable. A mí me veis un poquito más. Un poquito más. Para la semana ya no me veis. No quiero ni preguntar. No, no preguntes. O sea, yo no quiero ni preguntar. Y también con nosotros, que hacía también un montón que no se dejaba ver por aquí, María Verde de Mariana y Juana Rique. ¿Qué tal? Muy bien. Época de bodas, bautizos, fiestas, sí. Ceremonias. ¿No? Total. Totalmente metida en faena ahora mismo. Bueno, pues nos leyó el pensamiento a Natalia del Caído y yo, que ahí nos hemos puesto muy flamenca y se ha venido más flamenca que ninguna de ella con los lunares. Había que ambientarse. Bueno, pues con ellas tres vamos a hablar de muchas cosas de moda, muchas tendencias y sobre todo de esta alfombra roja de Cannes, en la que vamos a empezar viendo esos looks de día, en la que yo creo que también vamos a tomar buena cuenta de lo que se va a llevar esta temporada. Pues veíamos una selección de estos looks que se dejaron ver por el día en Cannes, en las presentaciones de las películas. Y yo contentísima porque este año en Cannes tenemos la película de Oliver Lasse, que está rodada en gallego o que arde sobre esos incendios en Galicia
y que además de haber tenido muy buenas críticas, bueno, estar en Cannes con una película rodada íntegramente en gallego, está que se sale, ¿no? Y hablada en gallego, creo que es la primera vez, además, que suena el gallego. Que suena el gallego en Cannes. Así que a mí bien. Me ha encantado, y además me ha encantado el look de Oliver Lasse, que es verdad que a mí me parece un chico guapísimo, que tiene muy buena planta y tal, pero que, bueno, siempre tiene un aire como más desaliñado. Y de repente, bueno, se ha cortado el pelo, se ha puesto de oscuro, muy en su línea, pero como muy arreglado, ¿no? Arreglado, pero informal, y con ese look, como dices tú, desaliñado, que a esos chicos con tremenda planta que tiene, pues le da un toque muy, muy sexy. Oye, ¿y que sigue funcionando esto de llevar camiseta negra con chaqueta sastre y tal? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Tienes un punto así, un contrapunto muy interesante. Y más en gente con ese estilo, que no suele ser habitual verlo con pajarita. Bueno, es verdad que la chaqueta tenía un cuello un poco distinto y tal, que tampoco era así tan clásico, ¿no? Pero sí, sí que nos ha gustado. Bueno, pues entre los looks que vimos así por el día, ¿qué destacaríais? ¿Con qué os pues quedaríais? Yo empezaría por una española, por Nieves Álvarez, que dos de los looks que sacó, porque claro, como sacan tantos looks, pues sacó dos que a mí me gustaron especialmente, ¿no? Elegí un vestido tricolor con espalda descubierta, que es de Tommy Hilfiger. Además me sorprendió el diseñador, ¿no? Porque no es un diseñador que yo a ella lo asocie con ella, ¿no? Y me pareció un vestido muy, muy jovial, muy bonito. Y después lució una falda con otro look, lució una falda de tul con camisa a rayas, también muy veraniego, con que le dio ese toque diferente con la riñonera en rojo, ¿no? Quedamos no puedo con las riñoneras, muerte y destrucción, por mucho que se lleve, muerte y destrucción. Me parece súper cómoda, sobre todo para cuando vas de viaje. Muy práctica. Es muy práctica. Pues yo no digo que no sea práctica, pero tú estabas diciendo, le da un toque, yo diría, el toque para matar el look. No. Se odio con la riñonera. A ver, el toque rojo le hace que sobresalga sobre el blanco, sí. Entonces le da... No, si el rojo sobre el blanco lo veo. Claro, Ana le pondría un de mano rojo. Pero la riñonera es súper práctica. Vas con las manos sueltitas. Si no, voy a discutir sobre la practicidad de tamaño elemento. Pero no nos muerde y destrucción. Esta chica nunca defrauda, la verdad. O sea, sus looks están cargados de sofisticación y buen gusto siempre, pero tanto de día como de noche. Y es verdad que para mí es una de las estrellas de este festival. ¿Sí? ¿Cuál os gustó más entre estos dos looks? Porque son dos looks muy diferentes, que funcionan bien los dos, yo creo. A mí me gusta más la falda. A mí el vestido, por ejemplo, sí. Bueno, me parece más fresco la mezcla de la raya con la flor, la falda con una camisa más masculina, me aporta más. También es cierto que es lo que decía Carmen, no la asocio mucho con el look de Tommy. Claro, de Tommy Hilfiger no es un diseñador de los que ella suele utilizar. Exacto. Y sobre todo me extrañó justo en Cannes, que yo era un diseñador americano, ¿no? Sí. Como que te choca más. Sí. Pero bueno, a mí el vestido me gustó. No sé con cuál me quedaría de los dos. Me gustaron los dos, la verdad. Luego... Bueno, pues no está mal que se quede con el que quiera ella. Claro. Que puede. Más. Seguimos por Annie McDowell, que a mí me encantó. Me parece súper fresco el tema del color de la gabardina, el tema de la gafa tan redondita con las perlas. Me parece un look de día 10. Un look y de día siempre muy juvenil. ¿Sí? Sí, es súper fresco. Y el blanco con el rosa es una mezcla muy bonita. Sí. Me encantó. Iba muy bien, iba muy bien. Además le da así como ese punto súper moderno, ¿verdad? Sí. Como muy urbanita, moderno. Esa prenda que cuesta tanto, el abrigo de entretiempo. De primavera, que nadie parece que no resistimos a él, y aquí es súper práctico porque tenemos muchísimo entretiempo. Y para estos temas de mañana es un recurrido fantástico. ¿Qué te ha parecido a ti? A mí también me gustó el look de día por excelencia también, y la gabardina siempre, siempre es muy socorrida para este tipo de looks. La que también iba muy bien es el Fawning, que en todos sus estilismos. De día llevaba un traje rosa empolvado, que es un acierto seguro también. Es toda una revelación. Con unos, esta chica. Sí, es una revelación. Sí, hablaron muchísimo de ella, con muy buenas críticas. Y luego también lo que me gustó mucho es una blusa de gasa blanca transparente con lazada negra, con un toque victoriano, ¿verdad? Y el pantalón es que bombacho. Sabe tener ese punto lady retro, pero al mismo tiempo ser juvenil y ser fresca.
A mí, por lo menos, de las actrices jóvenes ahora mismo, es de mis favoritas y arriesga al mismo tiempo y no se ve mayor. Bueno, es verdad que el Fanny, además, que nos dejó un poco de todo, porque sí, fue de las que más se dejaron ver. Esta sí que fue a trabajar, ¿eh? Sí. Y otras que no tanto, veíamos incluso algún bañador por ahí suelto, pero el Fanny es verdad que sí, fue a trabajar. Y además con looks que a mí me llamó la atención porque muy diferentes. Sí, pantalón, falda, vestido, vestido mini y alguno que salió después, con, salió, sí, incluso salió con Pamela, que no salen en las imágenes. Salió con muchos. Súper especial. Bueno, nos saltamos a Chloe Sevigny, pero no sé si saltarla o dejarla. A mí me gustó porque iba muy afrancesada, porque ya un abrigo negro con un vestido de ganchillo por debajo, entonces me parecía como muy original y me gustó, entre otros muchos que sacó. Para seguir con otra de las, para mí, de las grandes triunfadoras, que fue Eva Longoria, que además ha bajado de peso y se nos ha puesto en plan. ¿Cómo somos, eh? O sea, sale Eva Longoria, la estamos viendo y ya fue que me dijo, esta chica se puso a plan, ¿eh? Esta chica se puso a plan, ¿no? A mí siempre me parece que tiene una cara lindísima y unas curvas espectaculares, es decir, no tiene que estar, pero bueno, que se nota que bueno, que se ha cuidado y lució, pues este concretamente, que son dos piezas asimétrico, me parece una maravilla. Y vamos, que venía el veranito, estaba Cangas a la vuelta de la esquina y dijo... Pero bajó muy poco tiempo, o sea, bajó rapidísimo, porque sí, es verdad que tras dar a luz se quedó... Sí, y de repente apareció súper... Sí. El blanco también es maravilloso y el amarillo que ella con el color de piel que tiene, pues lo luce y además este color arrasa este año, entonces me parece que iba de cualquiera de las maneras que se mire, va de maravilla. Y creo que viene... Isabel Goulart, ¿no? Isabel Goulart, sí, que también nos la reina le vemos en dos looks así muy distintos, uno de más envidia que otro. Sí, con un vestido midi estampado, que es pura tendencia, porque este verano yo creo que es el verano de los midis. Y las alpargatas. Y las alpargatas, entonces, bueno, está totalmente en tendencia, en sitio de mar, además, creo que, sí, que va. Y las gafas. Y lo aprovechó el sitio de mar, porque también se le vio con el bikini. Y Julian Moore. El bañador. Y Julian Moore, que lo veíamos con ese, sí, es que el bañador bikini de, con ese bikini que también nos dio bastante envidia. A mí no me gusta especialmente el bikini, no es así mi punto, pero reconozco que verla así en playa me dio bastante. Es modelo, por eso se lo puedo da un poquito de envidia. Julian Moore, que también una de mis favoritas también. Sí, en este caso iba de Valentino con un vestido mini como de paillettes en verde, iba súper guapa. Es que las pelirrojas y el verde es un tándem fantástico. Y es una mujer súper elegante, que con el paso del tiempo se pone más guapa todavía y siempre sabe escoger muy siempre bien. Siempre acierta. Es muy estilosa, es verdad. Lleva también uno, otro. Y tiene un punto muy elegante, Julian Moore. Es esta, este tipo de mujeres que envejece genial, lo que dices tú, que le sientan muy bien los años. Y que además ya es elegante de por sí, que ya parece casi como que da igual lo que se ponga porque va a ir fenomenal. Sí, ¿no? Y de traje y de vestido y de lo que se ponga. Y llevaba otro también que llevaba con unos volantes rígidos, con una falda negra, un top con volantes rígidos, también otro día, porque claro, como salen tantos días, pues se saca un modelo cada día, que también me parecía como muy original, sí, ese top básico, con volantes y, con falda, y la falda negra haciendo juego con volantes también, me parece que tiene un estilazo. Y Penélope. Sí. Y Penélope, que no falte, que también se dejó ver, estuvo con Pedro y con Antonio Banderas, con Pedro y Antonio Banderas. Me encantó. ¿Y Penélope os gustó, así en líneas generales, lo que sacó? A mí sí, a mí me gustó. Y me considero que no soy fan de Penélope en nivel cine, pero esta vez la encontré muy, por lo menos muy fresca. También es un homenaje muy claro que ha hecho a Chanel continuamente, porque casi todos los vestidos son de Chanel. Y en este caso el mini con estampado gráfico así me parece un acierto en ella. Siempre es una persona este que es quizá el tema de marcar cintura no es su fuerte, claro, no, y con este cintura, vestido, genial. Ella no tiene una cintura, es que estos vestidos le favorecen. En cambio el traje pantalón, que me parece espectacular, yo a ella la veo como que no le queda lo que decías tú antes, ¿no? Que se talla, a ella no le favorece, claro. El traje es espectacular. Pero yo creo que a ella ese tipo de pantalón tan alto, ella no es una mujer porque tiene muy poco talle y le corta el talle. ¿No? Y el vestido midi de blanco y negro también le quedaba bien. Sí. Le marcaba cintura, pero el tener vuelo por... Sí, por a mí sin embargo, pues, fíjate, no me gusta mucho a mí. En el posado que hizo con Almodóvar, me quedo con Banderas, de todas maneras.
y sus rayas marineras, que me declaro fan absoluta. No puedo vivir sin ellas. De todas formas, a mí me pasa un poco como a ti, pero quizá en esa, en el que salía con Antonio Banderas, yo creo que es de las veces, ¿ves? Me gusta más con ese vestido, aunque tenga el volumen y tal, y le marque más, que ahí, a mí ese vestido no, me parece, vamos, porque lo lleva ella y tal, pero tampoco la veo favorecida con ese peinado. Y entonces me parece, vamos, si te digo... Cambia más la imagen habitual que tenemos de ella es del vestido ajustadito a la cintura y eso. Sí, pero no la no te convence. De, fíjate, no me... Tal. Bueno, y... Ah, y Tilda. Y Tilda, que le encanta. Mi vaya. Tilda, ¿sí? Que me encanta. Me parece súper elegante. La chaqueta era súper elegante. Es espectacular. Y el pantalón satinado... Tobillero. Ese punto andrógeno que tiene. Es que esta chica también fenómeno. Es súper estilosa. El satinado que está en tendencia también, vamos, tenemos satinado este verano por todos los sitios. Está espectacular. Sí, a mí me parece muy elegante. A mí me encanta porque además sin ir ahí súper despampanante y tal, me parece que está genial y que tiene ese punto justo, ¿no? De, siempre claro, escoge... La chaqueta arquitectónica. Como muy un patronaje, una arquitectura, son vestidos... o prendas que siempre tienen algo más que no es lo que ves a simple vista. Pero que la ves cómoda, la ves armada ella. Y cómoda. Y muy en su estilo también. Sí. Carol, en todo lo que hemos visto así, ¿qué podíamos quedarnos para marcar tendencias que podríamos...? Pues el traje es de todos los looks, ya vienen del año pasado también, pero el traje de dos piezas, pantalón, chaqueta, súper tendencia en colores, rosa empolvado, pero también vienen amarillos, naranjas, el azul piscina viene un montón, y luego los satinados y los vestidos largos midi también, los pantalones satinados, tipo cargo también. Me estaba riendo sola porque decía, de verdad, qué manía de bautizar los colores, ¿sabes? De nuevo. Azul piscina. Azul piscina, ya me quedaba así como loca de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Cada año le van cambiando el nombre porque hay mucha gente que ciertas connotaciones, por ejemplo, decir granate no suena tan bien como decir burgundy, yeah. Básicamente, pero de toda la vida el pantone es el que es, entonces hay que ir dándole la vuelta, porque nada es verdad nada que es luego nuevo. Cuando ves realmente el pantone es como cuando ves los verdes y dices, bueno, los de toda la vida que dices tú y luego lo ves y tienen tantos matices que hace que cambie un poco, pero es que me hace muchísima gracia. Es como el azul bebé de toda la vida, que es el azul celeste, ¿no? Lo que llamamos azul celeste, el azul bebé. Ay, ahora es baby blue. Perdona, azul bebé de toda la vida, que por cierto lo odio. O el rosa cuarzo. O rosa cuarzo. Que es el rosa clarito. El amarillo mostaza. Sí. Todos los colores tienen su punto. Yo creo que la cuestión es darle el giro y saber combinarlo. Pero eso es como la introducción de las palabras inglesas. Los pantalones anchos de toda la vida, pantalón palazzo. Es decir, vas introduciendo palabras nuevas de otros idiomas y al final pues parece que suena mejor, ¿no? Y nos hacemos la patata después. Sí, nos hacemos el lío. Sí que sí. Bueno, pues si veíamos el día, vamos a ver ahora cómo se nos pusieron todas estas actrices, modelos e influencers por la noche. Vamos a ver cómo desfilaron por la alfombra roja de Cannes.
Bueno, pues hemos visto de todo, pero en líneas generales le dábamos buena puntuación a la alfombra roja de Cannes, ¿no? Sí. Muy buena. Vamos a la noche. Muy buena. Bueno, muchos modelos espectaculares. Yo no sé si alguno, aprovechando que ahora el día 20 de junio nos vamos de gala, Fiesta de los Elegantes 2019, ¿podríamos extrapolar alguno ahí? Hombre, Carmen, claro, espero. Que sí. Claro que podíamos. Vamos. Por estamos poder, ya cogiendo hombre, nota, ¿no? Unos cuantos. Inspiración pura y dura. Inspiración pura y dura para esa gala de nuestros premios elegantes del 20 de junio, que ya tenemos fecha apuntada. Una super fiesta en el Hotel Loca Puerta del Camino. Sí, yo me conectaré por Eurovisión. Aprovechando que lo vamos a emitir en directo. Claro, yo. En streaming, tú, por favor. Yo desde Eurovisión doy los puntos. Bueno, pues, cosas que os han llamado la atención. Pues yo empezaría por. Alina Baikova. Para mí es de las primeras así de la lista. Ajá. Con un vestido súper lleno de volumen. Que me encantó, en azules, capas y más capas y más capas de tul, me pareció súper elegante y diferente, por lo voluminoso. Menos el corto de delante, largo de atrás, con cola, me parece por lo menos muy nuevo. Y apropiado para ese tipo de eventos, porque ese vestido o lo pones ahí, exacto, o... Y luego seguida de Anja Rubik. O ya te queda en el armario. No, te queda en el armario. Pues ya te queda. Seguida de Anja Rubik, que es la modelo, esta chica que es tan, como también muy andrógina, que fue la única que llevó smoking negro con una super abertura y collar, que me pareció muy acertado, igual que el vestido que llevó en Desigual, en negro. Fue un poco oscura, es verdad, pero muy nueva. A mí me gusta. De las más modernas, quizás. Bueno, porque quizás es una combinación que funciona siempre, ¿no? Sí. A mí me encantó. El smoking me parece siempre un acierto. Y el atrevimiento de llevarlo con una gargantilla, gargantilla tan grande y con cierta transparencia, vamos, total. Bueno, yo voy con Bella Hadid, que llevo dos vestidos, dos de los que sacó, de los muchos que sacó. Un vestido rojo que a mí me parece una delicia, porque el rojo triunfa siempre, de inspiración griega y con una espalda de vértigo. Es que el rojo le queda bien a todo el mundo. Menos el moño. Y hubo bueno, mucho rojo, ¿eh? Sí, hubo mucho rojo, sí. Muchísimo rojo. Sí, eso es verdad. Y mucho metalizado también. Y después saco otro vestido de capas de tul. Es que a mí el tul me apasiona desde de princesa, pequeñita. Este vestido iba de los tutus me vuelven loca. Entonces, con la transparencia, con el escote asimétrico, que es un y no bio. Sigue sin gustar el moño. Sigue sin gustar el moño. No, a mí ese rollo tirante. Y aquí arriba, nido de rizos, no lo acabo de entender. Pero los vestidos son... Demasiado de los ocho. A mí, sin embargo, fíjate, esta abertura que tiene en el costado, a mí no. A ver, la abertura en el costado rojo no. El escote me parece de la espalda, el escote trasero me parece espectacular, pero esa abertura que se viene a. No. Escote solomillo, le llamo. Escote solomillo. Sí, yo tampoco lo encuentro nada favorecedor. Porque se ve el solomillo. Y eso que vamos. Es que es más bien choni. Tiene un toque choni. A mí me gusta. A mí. No, la chica, sí. A sí, mí es ella que me siempre gusta. Va a lo mejor bien. Si se lo ve a otra persona, exacto. Digo lo mismo. Sí. Pues que choni. Pero es que, bueno. La chica sí que le pega. Ella puede. Y puede. Es que el problema es que ella puede. Entonces, bueno, pues a mí la verdad es que me parece espectacular. Y bueno, y el segundo, que es un Dior, me parece, vamos, preciosísimo ese vestido. Ese lo llevaría yo a los elegantes. Ese sí me atrevería. A mí me gustó mucho también la chica, una modelo de Victoria's Secret, Cindy Bruna, que iba de blanco radiante, con un cinturón. Esta chica es asimétrico el corte y iba espectacular también, muy diferente. Además se ve de quién es el diseñador, es un Balmain, que lleva el escote en U, por el es hombro, tal cual, por el hombro, claro. La cola, es que futurista, es, sí, es tal cual el... No, está chulo, pero es verdad que llevamos una temporada, lo que ha sido toda esta temporada de alfombras rojas, ya desde los Oscar y desde los Grammy y tal, que hay mucho pantalón con sobrefalda, pero muy exagerado, sí, ¿no? Sí, cola, este punto de con cola. Mucha cola. Es como que visten sí. al pantalón, ¿no? Como que queremos, la gente quiere ir de pantalón y es una forma de vestir, ¿no? Y salir del smoking de siempre, ¿no? Es decir, como vestir al smoking, ¿no? Porque al final se basan todos en un smoking, pero adornado. Entonces sí que se está viendo mucho, la verdad es que sí. Bueno, sigo quedándome con Dakota Fanning, que está ahí en un look de rosa muy bonito, con lentejuela... Sí.
y en la sala lateral. Sencillita y elegante, como, como sí, sella, pero sí, sí, muy guapa. Verdad, además muy guapa. Es de gasa. De todas formas, después del despliegue que ha hecho su hermana Elle Fanning, ¿no? Pero Dakota, soy fan Fanning. Tú eres muy fan Fanning. Sí, las Fanning. Me declaro fan de ambas hermanas. Y después, a mí me gustó, a ver, me la esperaba, ¿no? La Pino Rita von Thyssen, ¿no? Que va muy en su papel. Muy con tu en su línea, como te gusta a ti. Claro. Sí, muy en su línea. Porque Dita, es verdad que Dita von Thyssen es la típica que tiene muchísima personalidad y entonces, no sé si es fácil imaginártela así, pero es un look que en ella siempre resulta. Sí. ¿No? Entonces resulta el, sí, el moño Pinot, todo. A mí me parece que va muy adecuada, muy en su estilo y muy, muy defendiendo lo que ella vende, ¿no? Y de tul también iba Elsa Hawkes en, con un vestido de tul en tonos pastel. En... Sí, de etro, con un estilo griego y como muy delicado también. Bueno, que fue además uno de los vestidos que más llamó la atención en la alfombra roja, salió en todas partes y fue de los vestidos más comentados. Sí. En general, muy, para bien. Muy, no, sí, no es que iba guapísimo. Es de inspiración griega y va muy guapa, muy guapa. Uh-huh. Eva Longoria, es que Eva Longoria yo creo que lo petó. ¿Por qué os atáis a Eva Artigova? Yo no me la salté. ¿Por algo en especial os saltáis a Eva Artigova? Que está después, y que fue de los looks más diferentes, porque no que tenía una, ninguna. Iba minifaldera y de lo poco no que la teníamos de... ninguna, esa es tuya. Bueno, pues os la pongo yo, Eva Artigova, que ahí está, con ese look minifaldera, que es muy gracioso ver justo antes un vestido con tantísima cola, tantísimo cuerpo, tantísimo tal, con el ojos, y de repente pues ver justo a Eva. Como el Fanning, que iba toda llena de volumen y rígida, que es una pista de por dónde van a ir los tiros. Sacó, la rigidez de los vestidos y el estilo este de Valentino, de las super mega mangas. En el tema de ceremonia vienen otra vez mucho las cosas en brocados, en tejidos rígidos. A mí este en concreto me encantó. A mí me gustó más el otro, que es un vestido de Prada, palabra de honor, con la falda, con los claveles. Más dulce. Más dulce. A mí me gustó mucho más este segundo que el primero. Son estilos muy diferentes, pero incluso el de raso, en vez de mangas, escapas, es muy elegante. También es muy delicado, se ve el movimiento del tejido. A mí este es el que más me gusta. Son muy bonitos. Con la capa saliendo de la manga, es un vestido súper elegante. La verdad es que esta chica también triunfa mucho. Esta es de las que os ha gustado. Sí, a todas. Sí, muy bien. Bueno, y tenéis a Eva Longoria. Eva Longoria, que yo digo, lo ha petado en el día y en la noche. Corazón. Eva Longoria, que en el día iba como con tantísimo color y en la noche ha sacado un par de modelitos nada. El dorado, que es espectacular. A mí me parece espectacular el dorado de Isa Loren, con un solo tirante. Y después sacó uno en rosa, palo con lentejuelas. Trapeado un lado y con paillettes en el otro. Sí. Son totalmente diferentes, pero quedan los dos ideales. Queremos caminar. Que es un vestido que, bueno, tiene su punto. A mí no me emociona. A mí es que las aberturas ya me aburren un poco. No me emociona, pero bueno, tiene su punto. Ahí está el dorado. Son totalmente distintos todos. Pero este tan ajustadillo a ella, por ahora... Vale que has perdido peso. Vale que has perdido peso. Que no, le quedaba mejor el otro en rosa. Sí, es verdad que con la abertura enorme que tenía, pues hacía un poco más de curva en ella. Isabel Goulart, que aquí vemos uno de los metalizados más chulos de toda la noche, más espectaculares, con un pantalón con abertura, lo defiende de maravilla esa chaqueta que le sienta como a nadie. Me parece que va... Es un porque yo lo valgo. Sí. Y después sacó otro, es que es un vestido de corte sirena con brillo en color burdeos, que es un color, para mí es un color muy complicado para... Más que nada por el clima, ¿no? Por la estación en que estamos. Me parece un color muy oscuro. Muy oscuro, ¿no? Para llevar pero a la el vestido misma. Era espectacular, de etro, maravilloso. A mí me gusta más el vestido que el traje pantalón, fíjate. A mí me gusta más el pantalón. A mí también, a mí me gusta más el pantalón. A mí el vestido me parece que bueno, que tenía ahí ese punto. Y bueno, nunca falla si vas de rojo y no es por nada. Pero si es para Josephine
Eso y ver que además, claro, si posas ya así, vestido rojo, con las escotas, manga murciélago, bueno, iba... Esto viene siendo de, mira realmente cómo es el vestido. Y mira cómo lo llevo, y mira cómo lo llevo, que tú no eres capaz. Algo sí, así, sí. ¿No? Y Julian Moore. Que de somos, noche no defraudó. Que somos no, muy... Que además muy era una, es una capa de piel, que es precioso. Alucinante. Es una capa de cuero con bordados. Que vamos, que es, si se acerca uno y lo ve, es espectacular la capa que lleva. Y va elegantísima. Y el vestido es un vestido no normal, negro, vamos, es un black dress. Pero iba muy guapa. Sí, pero y el verde era la capa. Sí. Y después iba el verde... Es que esta mujer con el verde triunfa. Además de las pelirrojas con el verde, ¿no? Y es un alegato total de aquí, o sea, quien lo esté viendo y sea blanquito, que no hace falta estar moreno para lucir en una alfombra roja un vestido, porque es totalmente blanca, pálida, como un estilo Nicole Kidman, y es precioso igual. A mí me encantó. Sí, eso es una de las cosas que tenemos, ¿no? Tenemos que estar morenos y vamos a poner un poco de escote, un poco de tal. Hay que estar morenísimo y... Pero se ve claramente, por ejemplo, en las novias, que las novias muy morenas, pues al final quedan feas, ¿verdad? Y van de blanco y si van paliditas, pues como que van más finas. Está mejor tener una buena piel y un cutis fabuloso y estar blanco, un poquito blanco. Bueno, pues Oda al Blanco aquí con... Otra maravillosa, para mí maravillosa de la noche, eso que iba muy negra, Mónica Bellucci. Pero bueno, es que Mónica Bellucci es, que Mónica Bellucci es una diosa. Claro, para mí es, bueno, es ella, claro, sí, realmente claro. Va de cómo es un ella. Vestido tipo y que conste que princesa. No me convence nadísima con lo racial que es ella, ese peinado. El pelo, yo lo iba a decir. A mí el pelo, esos tirabuzones... Yo tengo el recuerdo de ella, alguna vez en Cannes... con un moño alto aquí, con una camisa blanca, el típico moño así, y llevaba un collar de Cartier, el del cocodrilo que... Sí. Y digo yo, ¿por qué no se recoge más el pelo? Porque es que no la pero estiliza, al contrario, la hace como más... Le gusta mucho ir con el pelo suelto, ¿eh? Porque es muy italiana. Es italiana. Me gusta mucho ir con el pelo suelto. Pero está mucho más guapa con el recogido. A mí lo que me... El chal, pero porque a mí no me gustan los chales, ese chal tan rígido, me chirriaba un poco, pero después reconozco que es maravilloso. Yo para rígida, más el pelo. Rígido y escultural, Natalia Bodianova. Y también iba de rojo. Sí, otro vestido rojo, de Versace. Bonito. Natalia, que llevó dos, uno totalmente distinto, con transparencias y tal, que ella puede, que le quedaba espectacular. Sí, por transparencias también podemos llevar, ¿eh? Otra cosa es que nos quede así. Claro, pero es que le quedaba espectacular y también era bonito, porque hay otras de transparencia que te chirría más. No, este era muy fino. Y este era... Es verdad que lo que decías tú, que podemos, que volvemos a ver las capas, los volúmenes de las mangas en todo lo que es de fiesta, hubo mucho de eso. Vuelve mucho lo rígido. A mí esta, lo que no me gustó del rojo fue la gargantilla. Creo que el vestido ya era lo suficientemente bonito y no le hacía falta meter esa gargantilla que le metió. Yo se la hubiera sacado, pero bueno. Es que atención a los complementos en ropa de fiesta. Claro, llevas a el complemento es difícil. Sí. Es difícil porque muchas veces... Pues ¿no? Si el vestido pero yo creo que en Cannes hay mucho tema de marcas. De patrocinio. Sí, de, entonces a narices lleva sí o sí ese que... Pero hombre, igual un brazaletito... Haber escogido otra cosa. Sí, sí, yo le hubiera sacado esa garantía. Me parece difícil. Hubiera sido otra elección. Un escote asimétrico, pues como que lo mata, ¿no? Y luego viene Penélope. Bueno, viene Penélope si queréis saltaros a Nieves Álvarez, que os la habéis saltado porque ya no la queréis. Porque María Nieves... venía y decía, Nieves Álvarez ya me aburre, ¿no? Y acá en este caso... Ya hemos dicho que, bueno, Carmen y yo coincidimos en que iba os gusta. Genial en todo, en tanto todo, de día como de noche. Y Penélope que no os gusta porque va demasiado voluminosa. A mí me gusta. A mí Penélope no me gusta, es más. En esta foto te prometo que me da la sensación siempre con este punto de la manga, atención diseñadores, que lleva una mochila. Sí, también. Es verdad, a mí también me dio esa sensación. Ese punto cuando la veía de lejos decía, ¿esto? Pues a mí me gusta. Me parece una menina. Seré rara. A mí me parece una menina de Velázquez, aquí. Pues claro, es que el estilo del vestido es eso. Es eso, a mí me parece una pero menina. Pero a mí me gusta, reconozco que es un vestido, vamos, con un trabajo, es verdad, discute. Y que está Karl Lagerfeld ahí detrás, mirándola desde donde esté, haciendo alarde de ese Chanel. Diciendo la niña de mis ojos. Es que es muy bonito ese vestido. Sí, que es cierto que a ella no es el que más le favorece porque la hace un poco chaparrín. Claro, si se la ves a una persona más alta, pero a mí reconozco que el look me gusta.
A mí la verdad no me ha convencido mucho, no, te voy a decir, pero bueno. Petranenkova también. Petranenkova, que también ha dicho rojo. Yo de rojo. Un vestido asimétrico también en rojo, que también... Otra vez el volumen en la manga. El volumen, el volante, ¿no? El, sí. Que es verdad que después, dentro de todos los vestidos que vemos, tampoco es como algo muy sorprendente en el vestido, no tiene un diseño así que nos llame mucho la atención. Pero es verdad que en ella funciona muy bien, que es como un clásico depurado que funciona bien. Teniendo este físico hay que arriesgar más. Si arriesga Penélope, que es pues medio sí, metro. Pues sí. Esta mujer estaba obligada a llevar otra cosa. Pero bueno. Yo creo que lo puso porque dijo, quita, quita que arriesgo, que me pongo como Penélope y luego me dan. Pixilot. Que era un vestido en dos tonos con falda de tul. A mí es que el tul me gusta mucho y escote palabra de honor. Eran dos tonos de azul porque la parte de arriba... Era más oscura. Más oscuro, incluso parece aterciopelada, pero yo creo que no es terciopelo. Es que da la sensación. Da la sensación. Yo cuando lo vi dije, pero un toque no como es. De invierno, o sea, no. Sí, pero creo que igual no. Igual es el brillo. Es el brillo. Y con esa falda de tul... Pues, a mí, fíjate, rompió. Aunque no sea de terciopelo, es que no me gustó nada, Pixilo. No sé por qué os gustó. A mí me gustó, me parece carbón, pero un poco. Es que además viene mucho el bicolor. A mí nada, de nada. O sea, si me dices, te pongo a Pixilot, que es, no sé, mi hermana, en una discoteca o en una boda de hace 8 años, o 10 incluso, y te digo, vale. Es que ni el collar, ni el escote palabra de honor, es como, ni el tul, es que no le encuentro mucho a aquel. A mí me gustó el vestido, me parece que rompe y que es algo diferente, y arriesga. A mí me parece todo lo contrario. Sí, a mí también. A mí me parece esto, o sea... Me sorprende muchísimo en ti con lo moderna que eres, pero me juzgues que me digas a ver, esto. Tiene muchísimo en la combinación de los dos colores. A mí me parece que arriesga. Y el azul son los azules que están viniendo. Ese azul noche. Está en tanto el noche como el clarito están en plena tendencia. Entonces yo creo que yo después creo que nos guste de cabeza para arriba es otra cosa. No me gusta de nada. Es que me parece simple. O sea, me pongo un corpiño palabra de honor y una faldita que yo creo que hasta puedo ir así si rebusco en casa. Lo digo, ¿eh? Así lo digo. O sea, es que ni la medida ni nada, es que me parece súper mega soso. Creo en serio. El día 20, si vas de azul, Carmen, te mata. Todo el mundo azul que prohibido, me conozca, Ana. Lo Mira. Mínimo sabe que yo no podría ir de azul bebé. No, de azul bebé no va. Ya he ido de azul, pero de azul, de azul bebé, no va. Yo, un año que aposté con Marta Arnoso y lo adiviné. El año del rojo rosa. Y acerté. Sí. Dije yo creo que algo de rojo y rosa vas a llevar. Y mira, luego llegué a la gala y estabas. Y este año tengo el pálpito, la corazonada de que algo de verde puede ser. Pero lo dejo ahí, ya veremos. Ya veremos. Que conste que el azul bebé este año en vestidos... Que se lleva un montón. Se lleva un montón. De agua. Pero tengo una tara mental con el azul bebé y no puedo. El verde. Una tara mental con colores. No, un verde oscuro. Yo la veo más de verde oscuro. Bueno, a ella le favorecen los colores fuertes. El año pasado fue negro. Entonces. Sí. Hay que hacer una porra. Una porra. A ver quién adivina. Vamos allá. Una porra a ver quién adivina. Bueno, os voy a dar una pista. No voy a ir. Es más, os voy a dar dos. No voy a ir de azul bebé. Nunca jamás. Nunca es imposible. Es imposible que yo fuese de azul bebé. Bueno, si me pagan bien, sí, pero es casi imposible que yo vaya a darte el bebé. Y no voy a ir de negro. Vale. Bueno, entonces ya eso lo teníamos claro. Eso más o menos lo teníamos Bueno, claro. Me siento generosa. Esta voy a ir de rojo. ¿Y de estampado? No voy a ir de estampado, porque ya no es de estampado. Ya. Yo creo que es más de colores lisos también. Yo apuesto por un liso. Y no voy a ir de rojo. Es que me siento generosísima hoy ya diciendo cosas. Verde. Voy a ir de rojo. Bueno, vamos a seguir. Sara Sampaio. Con el metalizado que hablábamos, la cola en el pantalón, bueno, va espectacular. Este sí te gusta, ¿no? ¿O tampoco? Yo lo encuentro un poco V. ¿Tampoco te gusta? No me encanta. No me encanta. A mí sí. Aún así, la prefiero... al escote palabra a Pixilot. Aún así la prefiero a Pixilot porque el de Pixilot lo tengo en casa seguro. Pero este no. Sí. A mí me gustó, este metalizado me gustó y además me parece también que dan así un toque más. A mí también, iba guapa también de cara. Y de cara, muy bien peinada, muy bien maquillada. Sí. Oye, para las alfombras rojas, ¿qué pedimos? Arriesgarnos, ir a cosas muy espectaculares que llamen mucho la atención.
o cosas en las que vamos a quedar, saber positivamente, ir a lo seguro y que vamos a quedar correctos, aunque nos quedemos un poco cortos. A lo primero. Hay que arriesgar. Yo creo que dentro de unas pautas que todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe dónde tiene sus solomillos ocultables, justo. Hay que arriesgar un poco. Si no, es más de lo mismo un año y otro año. Hay que arriesgar un poco, pero donde menos es más. Para mí, porque ir de árbol de Navidad... No es cuestión de ponerse todo. Claro. Eso está claro. No hay que colgarse todo y todos los colores y todo. Es decir, hay que llevar que vaya la cosa un poco homogénea, aunque arriesgues en lo que es el diseño o... Pero bueno... Es que si no sería un aburrimiento, sobre claro, todo. Claro. O sea, hay que arriesgar sí o sí. Bueno. Depende de la personalidad ya de cada uno y, evidentemente. Y hay gente que nunca va a arriesgar. No es un disfraz. Es claro, cuestión de ponerse un disfraz, pero sí es cuestión de no por sabiendo. Eso de, es como lo que dice, va, es que yo me pondría siempre pues cualquier marca de cualquier... No, a ver, hay, los diseñadores tienen cosas maravillosísimas y cosas de lo más sorteras, porque tienen que hacer para todo el mundo y para todos los gustos. Entonces tienes que colgarte las cosas bien. Para eso ahí tenemos pues eso, una Helen, como es una Helen Mirren, que siempre hablamos bien de ella, tenemos una Pixi que no nos que gusta. No se encuentra. Claro, de todas formas, ahí está. Voy a hacer un apunte a lo que has dicho, que vamos a ver, vas bien, gustas o no vas claro. bien, ¿no? Y no gustas. Pero entre los dos que pueden gustar y que ir bien, uno es llamo la atención porque voy... llamativa y exagerada o no llamo tanto la atención, pero es que puedes, pero voy bien. Puedes llamar la atención yendo diferente o yendo con un estilo rompiendo, pero llamando, pero porque vayas bien, no porque vayas exagerada yo, y no, pero yo estoy hablando de dos posibilidades claro. de ir bien. Acuérdate. Es decir, que es cuando tú ves una alfombra roja, que es un poco lo que íbamos sí. hablando ahora de María, que pasa la gala y tú dices, jo, iba espectacular fulanita, pues eso. Porque te llama la atención de exagerada, porque si no te llama la atención de exagerada y vas bien, yo te digo, bueno, estaba muy guapa Citranita, claro. y me dices, ah, sí, sí, es verdad, iba muy guapa, pero no es la que con la que te claro, quedas. Pero por ejemplo, no. ¿con ¿no? quién, yo, por ejemplo, en esta alfombra, ¿con quién te quedas? Pues yo me quedo con Julia Moore, que no va exagerada, pero sí va rompiendo, porque llevar una capa de cuero toda bordada no se le ocurre a todo el mundo, y no va exagerada, y va súper elegante. Entonces, yo me refiero a romper de esa manera. Claro, si rompes como aquel que habíamos visto en una gala del abrigo amarillo, ¿te acuerdas? Y la Pamela... Sí, pero pues, estamos hablando de ir bien. Yo claro, partí de la base de yendo bien, yo nunca iría prefieres lo exagerado. Ir correcta y sí. dentro de una... Julia Moore iba bien, pero no arriesgó absolutamente nada, para mi forma de verlo. Pero sí, fue, rompió, pero... Rompió con la capa, pero iba de negro, vestido, no arriesgó ni con el vestido, color. Vas a ver. O sea, iba bien, o sea, yo no estoy diciendo que fuera que pero iba claro, mal. Al final tú te quedas con Julia Moore y tú te acordarías dentro de una semana cómo iba exactamente Julia Moore. No, porque seguramente habremos ya visto otra gala y ya... Me gustó más, por ejemplo, en tema de arriesgar Dakota Fanning. O el Fanning, perdón, el Fanning, la que sacó sí. más looks. El Fanning, por ejemplo, con el vestido de Valentino de Flores, arriesgó. Y que no le gusta a todo el mundo, no, pues comprensible mucho, que no sí, le gusta a todo el mundo mucho. Porque nada gusta a todo el mundo, pero para mí sí arriesgo más. Los estampados es más fresco. Son complicados, sí, los estampados. Es que los estampados, es muy rara la persona sí. que se atreva a ir a una alfombra roja o a un evento de estampado. Penélope arriesgó con el vestido que hablabas tú antes, para mí, además, arriesgó. Fue un Cannes que para mí el significado de llevar un Chanel como la otra... ¿Qué fue? Bueno, ahora no me sale, que también iba con un Chanel que era de la pasarela que hicieron inspirada en Egipto. Para mí tiene cierto significado, me parece bonito el tema de llevarlo. Y sí que arriesgan porque es estampado, es claro. que si te vas a corte sirena, paillette. Sí, a lo clásico. Ahora lo del pantalón con la sobrefalda por atrás es como querer poner las dos cosas y ya lo estamos más que... Es que desde que lo llevó Julia sí, Roberts, desde lo llevó Julia lo sacó Roberts, todo el mundo detrás. Sí, lo sacó todo entonces, el mundo. Entonces, el apostar por esa rigidez y por las estampaciones para mí es más fresco y más arriesgado sí. que muchas otras apuestas. Claro, pero yo me refiero a ese tipo de arriesgado, no a otro arriesgado más exagerado. Selena Gómez, por ejemplo, que fue muy cerrada, muy... A mí no en apariencia, también. Muy de señora mayor... Pues no, para mí arriesgo porque es recuperar un clásico de una persona joven. A mí me gusta. Claro, ¿cuál es el que te gustó más a ti? A mí el de Elsa Hotz, el blanco griego, me encantó. Sé que no arriesgo, pero para mí me encanta. Sí. Fue ahí como súper llamativo.
Bueno, pues nos quedamos con todas estas ideas, a ver qué vemos de todo esto, por lo menos en cuanto a inspiración en nuestra gala de los Premios Elegantes que vamos a celebrar el 20 de junio. Dentro de muy poquito ya nos pondremos a ello, lista de candidatos a los premios de este año y todas las novedades que vamos a tener en esta entrega de premios. Hasta aquí, Mesa de Sociedad, muchísimas gracias a las tres. Y nosotros nos vamos ya con el corazón. Vamos a ver qué nos cuentan todos nuestros colaboradores de lo que ha aparecido esta semana. Bueno, pues yo me he vuelto a poner flamenca en honor a la Pantoja y a todas las folclóricas de España que están en la isla. Que hay unas cuantas, ¿no? Más bien no. Está la Pantoja y más que chutas. Bueno, pues aquí para hablar de ellas y de todo, todo lo que ha pasado esta semana está conmigo Laura Pérez. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Rosa Portela. Buenas noches. Y Ángela Pulito. Buenas noches, Ana. Eurovisión, ¿qué? ¿Qué ha pasado con Eurovisión? Mira, yo la semana pasada dije que este año no habíamos tenido Eurodrama. Este año hemos tenido uno de los mayores eurodramas que se pueda tener Eurovisión, porque claro, de repente España quedó en el puesto 22, ni tan mal, teniendo en cuenta que acabamos en el 26 de 26, imagínate lo positivo que quiero ver, cómo quiero ver las cosas. Italia quedó segunda. Muy claro, que también Italia. Forza Italia, forza Italia. Estuvo ahí a punto a punto. Hombre. Y este año tocó a Holanda, al final Holanda se llevó el trofeo. Ganó y uno con Italia, una canción muy buena. A mí me hizo muchísima gracia cuando empiezo a ver de que están con las puntuaciones y llevaba tanto tiempo España sin ningún punto y tal y no sé qué. Y entonces estaba con mi madre y digo, yo mirándolo en Twitter y digo, España no tiene ningún voto. Y dice mi madre, no me extraña nada. Y yo, no, tiene que tener alguno, qué raro, tiene que tener alguno. Porque yo había leído que en los ensayos era de las que más gustaba, sí, bueno, muy buena sensación, muy alegre y tal. ¿Cómo es posible? Y mi madre, imposible. Le gustamos a Bielorrusia y nos quitaron los puntos. Claro, y además, seis puntos Eurodrama que nos habían dado nos los quitaron ayer. Cuenta yo el día después dije, en plan, pero vamos a ver, haciendo un repaso en todas las votaciones que hubo en los últimos 10 años, porque esto al final es también un poquito de politiqueo. Seamos sinceros. No nos votó ni Portugal. Sí, Portugal no nos votó, por ejemplo. Ya. San Marino siempre vota Italia. San Marino votó Italia. Grecia siempre vota Chipre. Chipre siempre vota Grecia. Sí, Croacia pero con Serbia. Pero al final, Portugal siempre vota España y este año ni uno nos ha dado. Ya el año pasado. La Yugoslavia se fragmentó para que se pudiesen dar votos entre uno a otro. Fue por Eurovisión. Dijamos, fue por Eurovisión. Hombre, claro. Y al final, de repente, los primeros seis puntos que tenemos son de Bielorrusia. Dicen, wow. ¿Habrá españoles en Bielorrusia? ¿Qué pasa? Un punto de Rusia, vale, un país muy grande, hay muchos gustos. Bueno, resulta que tres días después de acabar Eurovisión, nos quitan estos seis puntos, porque el jurado profesional de Bielorrusia había publicado las votaciones y la EBU dijo, en plan, mira, lo siento, no podéis ya votar esto con estos puntos porque no es justo, que tiene que ser un voto secreto. Bueno, pusieron los países en un ordenador y un ordenador dio seis puntos a España. Vamos, que nos quedamos con un punto del jurado. Esta es la realidad. Afortunadamente siempre en el puesto número 22, pero bueno, otro año será y habrá otro año será y estaremos por ahí. ¿Y qué te pareció así en líneas generales Eurovisión? ¿Cómo lo pasaste? Yo creo que fue uno de los mejores años a nivel de realización, de canciones que estaban ahí. Había algo bueno, pero mucha basura en general. Y bueno, al final yo estoy... Pues si llegan a ser me veis así porque estoy en la fase... post Eurovisión, que es depresivo, bajón máximo. Depresivo y sí. Pobre estado. ¿Y Miki qué tal lo hizo? Lo hizo estupendamente. El chico, la verdad, se podrá decir de todo, pero fue una actuación muy bien hecha. Es muy complicado cantar y bailar de la forma que lo hizo. Al final, la canción es una canción que está bien si te vas a la fiesta de Ordes pueblo, o sí, de sí. Chantada. Pero del verano, la canción del verano. Poco, es una canción del verano.
A mí me recordó mucho. Pero a finales de la fiesta, cuando se está acabando la fiesta. A mí me recordó mucho la canción y bueno, y la puesta en escena y la ropa que llevaban al grupo Parchís. ¿Os acordáis de los años 80 de Cumpleaños Parchís? Feliz. Parchís. Una iba de naranja, otro de rojo, otro de verde. Y tal, todos cada uno vestido de un colorcito y el baile era muy parecido. Pues a habrá Parchís, que volver la canción también así. A grandes intérpretes. Lo de Operación Triunfo y sacar a una persona de ahí, a mí no me convence mucho. No. Así que a ver si hacemos una elección interna con grandes artistas. Bueno, un buen compositor también, porque esto de componer, creer que se compone, que compone cualquiera, no compone cualquiera, no, realmente no es así. Bueno, pues hay muchas cosas para comentar, o por lo menos las revistas no coinciden en sus portadas esta semana, ¿no? No, Lola se aficionó a la familia Iglesias, seguimos con ahora las gemelas dos veces y ahora el padre y la madre. Oye, pero atención, que todo era venía a decir de si Julio Iglesias estaba mal, sí. Estaba mal de salud, si no sé qué, y se descuelgan con unas imágenes bien románticas con Miranda, ¿no? Bien románticas y él, bueno, parece demostró que estaba muy bien de salud porque cantó tres canciones en esa boda. Y sentadito cantó. Sentadito muy bien. Sentadito no ha ayudado a lo que quiere desarrollar. Sentadito y ella dándole mucho cariñín. Yo los veo además, mira. Hombre, él no parece estar mal de salud. A lo mejor no se sabe cómo está. Yo lo que veo es mucho filtro en esta foto. Yo lo que sí veo. Sí, yo lo que sí veo es a ella que vamos, que yo le sacaría la coleta y le haría así un. Porque, hija, llevamos 20 y tantos años viendo a Miranda con su coletita, ¿eh? También ya. Pero tiene el mismo aire juvenil que hace 20 años. Bueno, pero. Sí, eso es verdad. Pero yo te voy a decir una cosa. Ese aire juvenil cansa, porque yo no te digo ahora. Es una chica minimalista, eso salta a la vista. Sí, hombre. No le vas a poner ahora pues un cardao. Pero bueno, siendo minimalista, puedes hacer una cosa pintura, minimalista es un poco. No sabía que la gente podía ser minimalista. No, hombre, yo me parece realmente es que es lo que ves. Va siempre vestida en tonos muy suaves, o va de blanco, o va de beige, o va de un crudito arena. Sí, no, esta no sorprende. Lleva chica siempre neutra. Su coleta, siempre lleva bailarinas, nunca le ves un calzado distinto. O sea, su vestidor es un aburrimiento. Ay, qué mona estás hoy, igual que ayer. Sí. O sea, tú vas a su vestidor y es un coñazo. Porque allí no encuentras nada más que todo. Ah, ordenadito, sí, porque sí. Está todo igual. Todo sí, eso. Pero todo modo. Claro, nos pega que está ordenado, ¿no? Claro. No se ordena por colores. Claro, porque mira, no la ves a ella con una flor como la que tiene hoy Ana o un abrigo como tiene Laura, ni de broma. ¿Quién? Atrevida ella. Claro, claro. Claro. Bueno, tengo aquí la flor que me está molestando. Igual no acabo con ella, pero... Pues, acaba ya contigo. Pero bueno, es mi homenaje a Isabel Pantoja, que se iba a ir, se va a quedar, no sabemos qué va a hacer, pero Isabel Pantoja tiene ahí a la gente apoyándole fuera. Y eso le dio mucha y eso le da energía. Hay un bajón, pero claro, da igual que Colate no le haga caso. Ella le gusta. Bueno, da igual, pero yo creo que ahí Colate jugó mal, porque Colate le hizo, que parece ser que en el hotel estuvo detrás de ella todo el rato y dándole mucho mimo, mucho cariño, Pantoja eres la mejor, Isa qué guapa estás, Isa qué bien estás así delgada, qué bien te quedas peinado. Ella se dejó querer porque él también es muy adulador y tiene mucha experiencia en este tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues le dio mucho mimo, le dio mucho tal, y ella estaba ilusionadísima. Y ella estaba ilusionadísima que los 14 primeros días durmió genial. Tan pronto sobre todo se fue, porque vivir en una cama. Tan pronto se fue a la isla con Colate y vio que Colate iba detrás de Mónica Hoyos, cambió todo el cuento. De repente ya la Pantoja no puede dormir por la noche porque no puede le cambiaron dormir a la playa mala. No, entonces... pero ya en la playa mala durmió bien. Empezó a dormir mal después de lo de Mónica. Lo que le pasa, se le vio mucho el plumero ahí. Lo que le pasa a Colate es que él tenía una estrategia. Él es colaborador, como podemos serlo nosotros de este programa, pero de Despierta América, un programa de... uno de los mayores programas de Miami, que va en... no recuerdo si es Univision, de todas formas. Un programa de corazón de estos que cruzan fronteras, que ven todos los países de Latinoamérica y parte de América del Norte. Caray. Se hablan de las flamencas españolas, de nuestras grandes artistas, como pueden ser Pantoja en este momento, como se hablaba antes de Jurado. Uh-huh. Y estos, para él, es importante arrimarse a esta gente, tener una historia detrás, porque en breve se va a acabar esto y él se volverá a Miami. Claro, y lo que crecerá ahí será la historia de la Pantoja. Oye, y a lo mejor también por eso está con Mónica, porque Mónica al fin y al cabo no es, se supone que es una estrella muy conocida en Perú.
Se supone. Bueno. Parece que no tanto. Ahí discutían ella y la otra y decían, tú no, a ti no te conoce nadie, a ti tampoco. No. ¿Tú crees que no? Yo creo que más bien estrellada. Yo creo que es más estrellada que otra cosa. Yo creo que donde es más conocida es en España y no tiene precisamente muy buena prensa. También hay una cosa, esta chica está lavando mucho su imagen en este concurso. Sí, a mí me está gustando. Esto era lo que te iba a decir yo. Yo creo que este concurso le ha venido muy bien a Mónica, porque así como en el de Gran Hermano era una desquiciada, en este es muy duro. En este está bastante bien. Bueno, tiene sus más y sus menos, pero estás viendo a otra Mónica. Yo creo que cae bien. O sea, mira que yo es una persona que no soporto y la veo bastante bien. Bueno, ya para empezar, ha limado muchas asperezas con su ex, ¿no? Es que el secreto de todo esto es este pacto de silencio de que hablaba Ana la semana pasada, o hace dos, que ellos dos han hecho. Porque si no hubiesen hablado antes, aquello hubiese sido un infierno. Playa infierno, no, un infierno todo el sur de América. Si hubiese alguien en la isla que le gustase a Lozano, ya no estaría tan pacífica. Bueno, yo creo que ella ahora que está haciendo sus pinitos, yo creo, fíjate, que le da un poco de seguridad el verse más posicionada, ¿no? Al fin y al cabo ha estado nominada, la han ido salvando, va haciendo algunas pruebas. Bueno, yo creo que ella va cogiendo su sitio y yo creo que ahí se siente mejor. Y luego no olvides que Omar tiene así pues el buen rollo de ay, Mónica, qué guapa eres, Moni, no sé qué. Entonces ahora va como de la chica guapa de la isla, ¿no? Pero tiene no un poco ese puntito. Omar, ya no somos novios. Y le dijo, no sé quién, si no fuisteis nunca, ¿qué es eso de...? Pues ahora sin embargo, ves, para mí Omar sí está siendo una sorpresa. Me parece que es un chico con sus más y sus menos. Bueno, que no te da tan mal convivir. A mí me parece simpaticísimo. No te da la vida Marte. Sinceramente, para mí es de los mejores para que mí, hay en la yo estoy isla. Contigo, final, Ana. A mí me parece simpaticísimo. Mucho más educado que 100.000 de los es que están ahí. Es que él iba de pose. Él iba de mucha y mira, pose. Y sabe limar asperezas y tal. Cuando le preguntó una, ¿qué dijo este de mí? Ah, no dijo nada. Dice que te quiere mucho cuando era mentira. Para que no peleen. Pues va pacificando por detrás. Y me gustó mucho. Él iba más del niño de barrio. Fíjate. Y me gustó mucho. Y me gustó mucho ver a Kiko Rivera, ves en ese punto con su madre y tal, que puso verde a Net, que ahí me solidarizo totalmente, porque qué tía más repulsiva, petarda, más repetarda, y que además ella sí que es muy cizañosa y muy cizañera y una maleducada, porque es una auténtica maleducada, y sin embargo, bueno, sabes, este punto así gracioso de, bueno, mi madre se equivoca y tal, y podía dejarlo ahí, dijo, igual que con Omar, creo que se equivoca con él, al fin y al cabo, él no ha hecho nada, creo que ahí se equivoca con mi madre y ya lo verá, ¿no? Porque ya, lo verá. Bueno, además, parece ser que Annette tiene unos vídeos, ¿no?, que le grabó a Pantoja... Y que dice que en cualquier momento los vende por 1.000.000 de euros. Por eso es lo mejor, lo que por eso me dicen gusta. Que le consienten esto... tanto a Net para tenerla tranquilita y que no se enfade. Dice, ¿no?, que todos esos vídeos los vende por 1.000.000 de euros. Pero vosotros sí, creéis que valen 1.000.000 de euros esos vídeos. Pero con 1.000.000 de euros, Madonna te canta 2 canciones. Sí. Ahí estamos. Y hasta con Gallo. Exactamente. Y hasta con Gallo. Sí. Dos canciones y hasta con Gallo. Bueno, a mí cosas que me han parecido así muy sorprendentes esta semana. Bueno, y otra cosa, antes de dejarla atrás la isla. Las Azúcar Moreno, ¿qué pasa con las Azúcar Moreno? Que por encima salen que ya de pueden ahí, ir ahorrando. Salen de ahí y... Y le roban a Toñi. Y le roban a Toñi. Y bueno, ¿qué dicen que es mentira? ¿Qué pensáis? Ahora. ¿Que le robaron realmente? ¿Que es todo mentira? ¿Que lo hizo ella y que no mira, sé mejor qué es la vecina. A mí todo, lo más gracioso que me pareció de todo esto fue ver al Jorge Javier en su papel súper digno de sois unas mentirosas. Podéis iros, os voy a leer la carta y tal, a ver, que no son las primeras que se van, a ver si nos entendemos. Pero de repente lo cogís, sois personas non gratas en Mediaset, no sé qué, no sé cuánto. Esto, golpe de jueves. Viernes noche, Bertín Osborne, entrevista a María Jiménez. A continuación, reponemos la casa con las otras. Telecinco, Mediaset. Va a perder 24 horas. Yo creo que Basil le estaba haciéndose el harakiri con la programación en su casa. Va a perder la oportunidad de sacarle partido a eso. Pero mira, lo mejor del robo fue la vecina que decía a mí,
Sí, yo vi unos con pasamontañas y me hizo raro porque con el buen tiempo que está haciendo. Eso es buenísimo. ¿Qué cree? Yo le entraré a unos con pasamontañas. Este es un famoso que quiere pasar desapercibido. Claro, aquí como siempre mal tiempo, todos nos ponemos un pasamontañas para ir a los gimnasios. Claro. No sé. Es una historia. Seis personas con pasamontañas en una casa. Es una historia rara. Es una historia rara, pero yo creo que no estuvo nada acertado el rollo con ellas. No. También es verdad que ellas. Era un poco raro todo, ¿no? Sí. Todo. Y luego, bueno, el Jorge Javier, que me perdone, pero que se vaya a su casa con el tema de Dakota, ¿no? Porque... No. Ahí fue, para mi gusto, a mí me gusta mucho Jorge Javier, cómo lo hace, al final es un personaje, le coges pero cariño. Pero no tenía la noche, ¿eh? No tenía. O sea, no tenía la noche para nada. Estaba enfadado ya. No tenía la noche para nada. Porque la pataleta con Dakota fue una pataleta, pues ahora ibas a hablar y ya no vas a hablar. Mentira, os han pasado 6 personas o 4 que no hablaron con nadie. Habla con la Pantoja, te quieres quedar, te puedes quedar, tu hijo hablando, no sé qué, no sé cuánto, que era como el programa para ella. Y realmente tú veías a Dakota que suelta eso, porque además es una tía que no tiene filtro y que es muy visceral. Y cuando le dice, bueno, hombre, y tal, ay, sí, por favor, pónmelo, porque él estaba en un nivel de ya no irse podía, de la ya olla no bajar, que no estaba ella en esa tesitura. A ella se le fue después, cuando ya vio esa regañina, esa actitud y ese no sé qué, ¿no? Y cuando ya dijo, soltó lo de, eres de hermano mayor, era como, en serio, o sea, estás ahí, llevas 10 minutos rajando de una niñata, no me va a poner en tal, no me va a decir sí. A mí cómo hacerte, le he puesto, lo acaba de decir ahora mismo, sí. Una niñata ha hecho que se te vaya la olla, sí, pero sí, le sacó de sus casillas. A ver, me pareció raro que un profesional como él, que lleva años y años en la televisión, pudo perder los papeles así, de esta forma, porque hay maneras y maneras, incluso creo que, porque dijo una verdad, la estrella de la edición, hombre, está claro. Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, se le estamos pagando 80.000 euros bueno, a semana. Pues será evidentemente, vale. Hay que generar contenido con ella, porque ella es el mayor gasto que está teniendo el programa. Entonces, si lo quieres decir, porque los entre hilos de la tele y contrato, estas cosas no se dicen, pero es una realidad. Si lo quieres decir, vete por este camino, pero no seas mezquino. Pero es que es evidente digas, que es diferente, cada uno tiene su caché. Creo que ya se le acabaron los cartuchos y no sabía ya por dónde disparar y sacó... Bueno, fue totalmente desmedido y fuera de olla, ¿no? Por cierto, María Teresa Campos, que están en muy mala... En muy baja forma. En muy baja forma, llevan una temporada. Llevan una temporada, pero bueno, esa portada en la que una revista la saca como... sin fuerzas, ya no tienen más, no sé qué. Bueno, pues dos cosas. Su nieta, me parece súper... No sé cuál es la palabra, no me sale la palabra que quiero decir. Entonces no me voy a hacer un Jorge Javier, me voy a quedar calladita. Pero es su nieta que va haciendo el vídeo por todo Telecinco y se sienta en el programa de Sálvame. Ay, yo no serviría para esto, no. Bueno, María Teresa Campos, yo solo te digo que Ana Rosa Quintana el otro día estaba cenando con Basile. Ahí te lo dejo. Bueno, pues ella ya dijo que está muy disgustada porque Telecinco le debía pues un homenaje o una despedida como ella se merece, porque la echaron así sin más, sin acabar su contrato, sin hacerle una fiesta homenaje. Ella está acostumbrada al homenaje. ¿No le parece bastante homenaje que te manden un sueldo a casa todos los meses sin hacer nada? Y sobre todo que eres una despedida cuando... Antes al director de la cadena, al presidente de la cadena, lo llamas gilipollas. Entre otras cosas. Y vete para Italia, parece... vete para Italia y aquí... No. Ah, fue una sinvergüenza. Le dijo, vete para Italia y le dijo, y tú para tu casa. Exacto. Tú para tu Málaga, querida. Y tú para tu casa. Sí. ¿No? Entonces, a ver, en esta portada, hay que ser sincero, 10 minutos... yo creo que disparó mucho, compró muchas fotos y dijo, esta, donde parece que van a robar ellas la casa de la... De Toñi. De Toñi. Y en estas fotos, parecen sí, donde aparecen por lo menos capofamilias de están una en mafia bucle, deberían de cambiar entre de Italia y Rumanía. Están un poco en bucle, sí. Entonces, yo creo que no fue muy acertado. Políticamente incorrecto. Yo lo oí, pero me estoy haciendo así la loca. Sí, sí, sí. Bueno, y después tenemos a la pequeña Carmen, que sigue en Telecinco, que ella ya dijo que de ninguna manera dejaba la tele, ni nunca dijo que dejaba la tele. Y ella está en Telecinco y va a empezar en el programa de Inma...
Viva la Vida. Emma González. ¿Emma qué? Emma García. Emma García. Emma García en Viva la Vida y a ver qué... No sé, pero el programa no decían que estaba a punto de desaparecer. El programa está con límite de audiencia bajísimo. Después de Toñi Moreno, que a mí me encanta Toñi Moreno como presentadora, perdió muchísimos puntos. Pues, y se vio... pues no me parece que Carmen Borrego sea la estrella que lo vaya a levantar, la verdad. Ya te lo digo. Levanta poca cosa. Más bien le van bajando cada vez más las cosas. O sea, chica, no sé, pero genera la ópera y vuelve a generar esto, no sé... Pues a lo mejor habrá que replantarse la operación. Dejar que la menos mal que tiene abanico. Pero o sea, no quiere decir nada, pero va a decir. Hablamos una vez que salía un médico que decía que esto tenía relación con otra parte del cuerpo íntima. Laura no quiere decir nada, pero va a decir todo. La parte lo más grande. El colgajo de la papada tiene relación con el colgajo de otra parte íntima. Entonces, como la ópera que le vuelve a salir, digo yo que a ver si va a tener que empezar por la parte íntima. Pues a ver si no se quita una cosa, la otra vuelve a. Yo creo que, por lo menos para mí, es una de las grandísimas frases de este 2019. Pues yo te digo que sí. ¿Lo qué? Esa. Que la papada tenga relación con la parte íntima femenina. Es que yo creo que nunca, en 10 años, he escuchado muchísimas cosas aquí en España, pero esto me ha parecido de lo más extraño. Lo dijo un médico, Lo dijo un médico. Ahora, si está titulado... ¿Qué médico? ¿Qué médico? No sabemos dónde se licenció. Eso es pero bueno. A lo mejor... Decirlo un médico. Se apuntó a medicina, a lo mejor. Bueno, por cierto, no quiero ser cizañosa, pero a mí esto de que pongan corrida de toros para Fran Rivera el mismo día que Cayetano y Eva bautizan al pequeño Cayetano... Uy, 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 uy. A ver, mira, si pusieron para ellos el bautizo el mismo día que la corrida. A mí me parece fatal ya que sigan haciendo corridas de toro, primero. Mira, a ver quién puso que... Es como si en Italia seguimos haciendo luchas de gladiatores y nos matamos ahí. No, usted me diga. Es que, pero, ¿qué es esto? Oye, pues el sitio lo tenéis. Ya. No las hacéis porque no queréis. A ver, ¿qué va a ser es esto? Yo creo que hay alguno escultura. Que lo mandaba a los leones allí rápidamente. Es que yo no lo sé, es como... Sí que hay que hacer. Bueno, es que a mí lo de la corrida de toros me mata. ¿Quién puso antes la fecha? ¿Hay que poner el bautizo o los toros? Pero ahí os digo yo que va a traer cola el tema. ¡Hombre! Va a traer cola. Yo estoy deseando ver ese bautizo, a ver cómo llora ese niño, que llora tanto, que lo dijeron sus tíos. Estaba todo el día llorando. Por eso no va. Mira, lo más bonito que supieron decir los tíos. Sí. Imagínate. Mucho, oye, dos cositas. Se nos va a casar Anabel Pantoja. Uy, sí. Súper pedida de mano. Ahí en Fuerteventura, con este viento, qué maravilla. Qué bonito. ¿Y en dónde se casa? ¿Se sabe? No, qué bonito. Esto fue hace poquísimas. Pero tardará en casarse, ¿no? Llevamos la esperada que salga noticias. La tía de primicia. Hombre, ya sabes que es otro caché de boda. Hombre. ¿Cómo se va a casar sin la tía? Hombre, es otro caché. Lo mejor será invitar a la gente de Sálvame. Invitar a su compañera Mila. Estará Mila en la misma boda con Isabel Pantoja, ¿cuántas preguntas? O sea que tenemos muchísimas. Hay dos salones. Muchísimas bodas, porque Belén Esteban también debe estar a punto, ¿no? Belén Esteban de entrada se va de luna de mil, ¿qué se hace antes? Despedida de soltera. A Ibiza. Ibiza, ¿qué haces en Ibiza? Vete a Benidorm. Claro. Pero a Torremolinos, yo me lo pasé genial. O a Torremolinos. Pero como que no me pega. Pero Belén Esteban. Eso no lo pidió Belén Esteban, se lo hacen los de Sálvame, ¿no? Las amigas, las compañeras. Las compañeras dijeron: quita, quita, venido. Vámonos a Ibiza. Sí, sí, totalmente, sí. Lo veo. ¿Y se separaron Clara Lago y Dani Rovira? No me lo puedo creer. Ah, yo pensaba que se estabas hablando de Agustín Etienne y Arancha de Benito, que también se separaron. Mira, la semana pasada dijimos, sí. Este año es un poco raro. Arancha de Benito, que tiene ya nuevo novio ahora. Tiene ya un novio sí. Nuevo. Sí. Agustín Etienne era el... Sí, Agustín Etienne era el... Es que no sé con quién estaba Arancha de Benito. Pues ya llevaba 6 años. Un manager que era compañero de Toño Sanchís. De Toño Sanchís. ¿No? Era socio, compañero que, no socio. Desveló también muchas cosas. Le dijo, Belén... Fíjate, yo sin saber eso. Te abro los ojos. Y mira, y una cosa, y claro, y decíamos que la semana pasada hablamos que se separaba Belén Rueda. Sí, que era la que se había separado. Es que al final se están separando todos. Se separa yo que estaba todo el mundo. Tan contento. A mí Clara Lago me pareció muy sorprendente, sí. Clara Lago y Dani Rovira, porque llevaban 5 años, sí, parecía una cosa así. Pero es que, no sé, hace unos días, pero unos días es unos días, Juan Gómez Jurado, que es amigo personal de Dani Rovira, bueno, Dani Rovira tiene un libro,
Y entonces Juan Gómez Jurado cuelga en su Instagram el libro de Dani Rovira y así con un comentario, no me acuerdo ahora, pero tipo, bueno, pues ala, para un domingo vamos a leer esto. Es, creo que hasta era para el, que fue el domingo. Para un domingo vamos a leer esto y tal, de mi gran amigo, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces Clara Lago le pone un comentario en plan, no podías hacer mejor cosa porque es fenomenal, es genial y tal. Hombre, no tiene nada que ver con romper, ¿no? Pero que me parece curioso, fíjate. Pues ya. Me parecía así, me pilló de sorpresa. A mí estas cosas, si acabas de cortar, chica, respeta sí. lo que tiene que ser. Es un poco, te odio, después vamos a vernos. Hay la época de duelo, no, tal, no se puede hacer. Mira, Macoque, por ejemplo, que respetó todo. Claro. Oye, por cierto, Malú y... es que ya voy a toda prisa. Uy, eso sí, sí, sí. Se van de boda. Se van de boda ya como pareja. Sí, y Albert Rivera. A la boda de Melendi. Yo creo que en la boda de Melendi. Y van a bailar la conga al final. ¿En qué momento, en qué fregado me he metido yo? A la primera boda que es de Melendi. Yo ya bueno, es que se metió en un buen fregado, ¿eh? Yo creo que sí. Y la boda de Melendi. Es que mira que sí tenemos bodas, ¿eh? Sí, vamos a tener grandes bodas este grandes verano. Grandes bodas, ¿eh? Porque esa no me pierdo yo las fotos. La de Melendi. Esta va a estar curiosa. Ver a Albert Rivera bailando la conga, después al final con las copitas, el cuñado, los supercuñados, todas esas cosas. Hombre. Que se hacen en las bodas. Vi un titular por ahí. ¿Por qué Chelo enfrenta a Isabel Pantoja con Belén Esteban? ¿Alguien lo sabe? Ay, no, yo no. Lo haces a propósito. Estamos a punto de acabar el programa. Yo creo que se inventan las noticias. Sabes que puedes para la próxima semana. Quiero que hagáis esa investigación. Creo que lo haces a propósito. Puede ser porque sabéis que Belén Esteban estaba defendiendo a Chelo en Platón. Sí. Que lo defendía. Y entonces, a lo mejor, es un poco eso, que realmente Belén se vería en la tesitura de defender a una otra y esa defenderla. Pero Belén Esteban no tiene por qué defender a Isabel Pantoja, no son tan amigas, o sí son. No, defiende no, a Chelo Ordóñez. A Chelo. Bueno, decir, iremos investigando y a la, para la próxima semana. Quiero que lo investiguéis. Y aparece, reaparece Lidia Bosch contando sus momentazos y yo solo quiero que me digáis Lidia Bosch. ¿Qué quieres que te diga? Lidia Bosch. A ver, anda, ¿qué quieres que te diga? Es la gran estrella de Paquita. ¿Qué opinamos de los momentazos? Cuéntanos qué quieres que te diga. No sé si habrá tiempo. Solo quería que me dijerais qué os parece Lidia Bosch. El aspecto con el que ha salido, que a mí me costó reconocerlo. Y ahí lo dejo. Ya lo voy a dejar ahí porque, en fin. Bueno, a mí es que últimamente Lidia Bosch ya no me gusta mucho. Entonces me gusta poco el antes y el después. Me voy a quedar con este abanico para siempre. Ya cuando no, bueno, para pues yo no, te voy a responder la próxima semana. Bueno, pues les dejo deberes para hacer, así que se vayan poniendo las pilas y la próxima semana veremos. Sí. Creo que me voy a traer el abanico, que es muy práctico, ¿eh? Ala, hasta luego. También puedes hacer el emoticono de... Pues hasta la próxima semana. Os quedan deberes hechos, ya lo digo. Sí.